Ahora sí, hola a todos chicos, muy buenas tardes y bienvenidos al día número 6 del Robotic People Fest virtual. Espero que todos estén escuchando bien, todos estén escuchando genial. Y el día de hoy, pues en la narración, eh, nos acompaña Daniela alias Producción, la presentadora favorita de todos. Así que, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dino. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de la transmisión en Facebook. Así es, Daniela está desde allá, desde Colombia, y es parte de, del staff de Robotic People. Y bueno, yo no me he presentado, para los que no me conocen, mi nombre es Dino, yo estoy aquí transmitiendo desde eh, Perú. Eh, tienen también, soy parte de la página de Let's Robot, que tienen el enlace ahí abajo. Y pues bueno, Daniela, que eh, estamos en esta segunda semana de Robotic People Fest. Pero, pues, primero, ¿qué te pareció esta primera semana que hemos tenido ya la semana anterior? Bueno, la semana pasada estuvo llena de muchas polémicas, muchas controversias en todas las categorías. Eh, todavía nos queda pendientes eh, la premiación para el póster. Eh, entonces, para que estén pendientes, el día de mañana estaremos anunciando eso. Dino, cuéntanos qué tal te parecieron las categorías de la semana pasada. Wow. Es que la semana pasada ha sido, ha sido un desmadre, como dicen los amigos mexicanos. Eh, ha habido muy buen nivel, muy buenas categorías, pero las polémicas nos han acompañado toda la semana. Eh, resultados sorpresivos. Yo todavía sí si, sigo, sigo exaltado de lo que pasó en Robot Insecto. Eh, pero bueno tienen ahí los que no han podido ver la semana pasada las categorías tienen ahí los videos de repetición que pueden verlos cuando ustedes quieran y ahora espero que estos dos últimos días sean ya un poco más tranquilos eh, que veamos buen nivel de competidores que veamos geniales proyectos pero ojalá que esta vez ya no entremos a este tipo de controversias porque si bien es cierto que son buenas para mejorar pero como que causan pequeños roces ahí ¿Y qué, qué, nos, qué esperas tú de, esta, de estos dos días, Daniela? ¿Qué, qué quisieras ver? Bueno, estos días eh, se basan básicamente en los cursos que se les dio a los participantes. Vemos participantes de Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, por ahí tipo de Bolivia, si no estoy mal. Así Entonces es. Entonces tenemos varios competidores y bastante fuertes, definitivamente, porque esto es por tiempos, los que envíen primero el, re el desafío. Ajá, así es, bueno, para, para informarles un poquito y haciendo spoiler, las cuatro categorías que vamos a ver el día de hoy, que son dos junior y dos intermedias, eh, ya, ya terminó, digamos así, la competencia. Lo que vamos a ver ahora son las presentaciones y los resultados, pero en esta ocasión los chicos ya enviaron. El día de mañana son las categorías de simulación profesional, donde sí va a ser totalmente en vivo. Entonces, ahí va a ser la dinámica un poquito diferente, pero... Pues bueno, antes de ya mostrarles los videos, las presentaciones de los competidores, pues vamos a recibir unas pequeñas palabras de introducción eh, del jefe de, de todo este torneo, ¿vale? El coordinador general, que es el señor eh, Ronald Gutiérrez. Yo voy a, a sacar un, un ratito aquí la imagen de producción, así que no me maten los que están aquí eh, hipnotizados por la imagen de producción, pero pues porque tenemos que preguntarle a Ronald, así que Ronald, por favor. Eh, primeramente, muy buenas tardes y, y ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta segunda semana de Robotic People? Hola, Dino. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Eh, no, pues, ¿qué te cuento, Dino? Muy contento. Las competencias han estado geniales. Las personas han mostrado un compromiso y un nivel impresionante. Eh, lo que tú decías, la semana pasada vimos eh, muchas personas allí dándolo todo en las competencias. Eh, vimos polémicas, ¿no? no pueden faltar en un buen evento estas polémicas tan interesantes. Eh, y esto muestra justamente ese deseo, esas ganas que tienen los competidores de, de lograr unos mejores resultados cada vez, ¿no? Así es, perfecto, Ronald. Eh, cuéntanos un poquito también cómo, cómo ha sido esta segunda semana, cómo se han llevado los talleres, qué tan ha sido la respuesta de, de los chicos. Vale, Dino, te cuento. Eh, para esta semana ya tenemos los retos simulador. En estos retos de simulador, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar de nuevo robótica, pero 100% virtual. En este caso, lo que tomamos es un simulador de VEX Robotics. Allí las personas eh, entran en ese escenario de simulador, programan el robot para el reto que nosotros le propusimos. Y eh, como lo estaba comentando Daniel hace un momento, efectivamente gana el que lo haga en el menor tiempo posible. Para esto lo que hicimos fue dar dos sesiones de capacitación. Esto lo hicimos a través del Robotic People School. En estas sesiones de capacitación se le dio toda una asesoría y un acompañamiento a los competidores para que aprendieran a manejar muy bien la herramienta, aprendieran también a desarrollar el reto de manera adecuada. Eh, se hicieron algunos ensayos de retos similares en tres sesiones de capacitación completas y eh, hoy a las 8 de la mañana se les envió el reto. Ellos muy juiciosos, muy atentos, comenzaron a, a, a contestar su reto y para más o menos las 9 y cuarto, 9 y 20 de la mañana eh, ya estaban todos, todos entregados. Entonces así fue la modalidad como funcionó, como funcionó por lo menos hasta ahora el reto. Vale, y, y en este caso, estas cuatro primeras categorías, ¿cómo es la calificación? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué es lo que se debe cumplir? Bueno Dino, eh, tenemos cuatro categorías en, en total, que es la de números robóticos, eh, pero bueno, creo que ahora la vas a explicar con más detalle, entonces no, no voy a entrar tanto en detalle allí. Pero bueno, tenemos números robóticos, tenemos dibujando con robots, tenemos el recolector de discos y tenemos el laberinto. En estas cuatro categorías, lo que tenían que hacer los competidores era programar este robot en un set de instrucciones que tiene un ambiente muy parecido al de Scratch. Allí los competidores programan su robot para que cada, en cada uno de los retos cumpla el objetivo indicado. Vale, perfecto. Entonces, eh, comentabas también de que la calificación va a ser, el orden de mérito va a ser por tiempo, ¿verdad? Por el, el momento en que subieron su, su video a, a, a la plataforma. Así es, Dino. Eh, en este caso, lo que hicimos fue lanzar el reto, generamos allí un mecanismo de entrega del reto y el primero que entregara el reto correctamente fue, eh, solucionado eh, va a ser el ganador. Entonces, básicamente la medición va a ser por tiempo, por la prontitud con la cual hayan solucionado el reto y lo hayan enviado. Vale, perfecto, Ronald. Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar ya con las categorías y nos conectamos contigo también al final para que ya nos des el resultado oficial de estas categorías. Vale, Dino, solo decirles a todos bienvenidos al quinto, perdón, al sexto día ya del Robotic People Fest Virtual. Eh, continúen viendo la transmisión por favor que hoy va a estar genial y no se les olvide que mañana tenemos la el reto profesional de simulador profesional y también claramente ya tendremos las premiaciones entonces allí nos veremos listo Ronald muchas gracias entonces volvemos sí, Volvemos con producción, ahí está para los que la estaban extrañando y pues eh, vamos a estar también leyendo sus comentarios, vamos a estar atentos también a esa cajita de comentarios que no se quede dormida. Así que todos apoyando a su competidor favorito, eh, comentando también sobre los proyectos, qué, qué proyectos les está gustando, cuáles no les está gustando. Yo creo que ninguno porque todos están geniales, pero igual quisiéramos leer sus comentarios. Eh, también para los que mandan saludos, producción va a estar a cargo esta vez de los saludos. Así que si quieren un saludo de producción, dejen un grandioso comentario ahí, repórtense. Y bueno, Daniela, algo más que decir antes de pasar ya a las categorías. Eh, no, pues únicamente pues eh, vamos a estar mostrando los videos y espero que dejen sus comentarios y nos escriban eh, qué equipo están apoyando el día de hoy. Vale, perfecto. Recuerden que al final vamos a estar dando los resultados. Así es, Daniela. Entonces al final también no se pierdan. Eh, vamos a mostrar los videos, los eh, los videos que me han mandado los chicos en el orden que en el orden inverso al que han llegado o sea vamos a empezar de cada categoría empezamos por el eh, digamos el último el que mandó al final y terminaremos con el primero que sería el virtual ganador a falta de la eh, corroboración de los jueces recuerden que no es solo por el tiempo sino que los jueces van a estar viendo que el reto se ha cumplido de forma correcta y a partir de ello, ya al final, tendremos el resultado oficial e indiscutible. Ya me estoy trabando ya. Así que eh, quédense hasta el final de la transmisión. Eh, tendremos también algunas sorpresas para ustedes en el transcurso de esta transmisión. Así que estén pendientes. Y pues vamos a empezar, Daniela, con la categoría de Junior de Números Robóticos. ¿okay? En este caso, para la categoría de Números Robóticos. Eh, todo, acuérdense que esto es todo virtual, todo dentro de simulación. Eh, el competidor tiene una tabla llena de números y el robot, el robot entre comillas, porque es un robot simulado, tiene que ir únicamente a los números que se le indican en el reto. El reto se les ha puesto el día de hoy, temprano al iniciar. Y en este caso, el reto es tachar los números correspondientes a la serie de Fibonacci. Eh, Daniela, ¿tú conoces cuál es la serie de Fibonacci, verdad? Claro que sí. Coméntanos, por favor, cuál es la serie de Fibonacci para los que no sepan. Ah, ilústranos, por favor, producción. Bueno, la serie de Fibonacci, eh, pues básicamente eh, consiste en los números del... Si no estoy mal, es del... El 0 y el 1, si no me equivoco, tú me corriges: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21, eh, 34, 55, 86. Pero, pues, la verdad, no sé en el reto hasta qué número eh, lo definieron como tal. Bueno, los que, los que encuentren en la tabla, ¿no? recuerden que la serie de Fibonacci es esta famosa serie donde el número siguiente es la suma de los dos anteriores. Entonces, por eso está el 1, el 2, el 3 y luego el 5 y así vamos subiendo, ¿vale? Pero es solo la primera y segunda fila de la cuadrícula que van a ver en el video, ¿ok? Así que vamos a ver los, los videos que ya nos han mandado los chicos. Son tres equipos competidores de esta categoría. Y pues eh, lo que sí les voy a pedir es bastante atención porque hay videos que son muy, muy cortitos, ¿vale? Así que vamos con el primero que yo les voy a presentar el, el primer competidor que viene desde colombia que es el equipo jimbot y su proyecto se llama bex bot así que pues vamos a verlo Y bueno, ya está. Eso ha sido el video del competidor. Hemos visto, bueno, no ha tenido sonido ni nada. Estos videos no tienen sonido, por si acaso. Eh, lamentablemente, el competidor lo ha grabado desde su celular y lo ha puesto en vertical, cosa que no se ha podido ver exactamente. Pero bueno, ha sido también un, un, buen, un buen reto, un buen desafío para el competidor. Eh, Daniela, ¿cuál es el equipo que sigue en esta categoría? Bueno, el siguiente nos está acompañando desde Colombia, el equipo Black Rose, con su nombre del proyecto Apolo. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver a Apolo. Eh, y listo, ese ha sido el video, pero hay una pequeña corrección. Lo que pasa es que ha habido aquí un pequeño lío con, con las tablas, ¿vale? El video que acabamos de ver es justamente el de eh, el de Gymbot, el de VexBRBot. ¿Vale? Eh, aquí ha había un pequeño error, más bien mil disculpas. El primer video que vimos no es de esta categoría, es de la categoría dibujando con robots. Entonces, eh, son solo dos. Competidores en esta categoría Es el primero Jimbot Y el segundo es Si sí, el, el del robot Apolo del equipo Black Rose que es el que vamos a ver a continuación Así que vamos con Apolo Mi escuadrón y yo nos reunimos por videollamada en Meet y ahí fuimos solucionando todo, además de que una de las personas en mi escuadrón es mi hermana, o sea que está junto a mí. Lo hicimos todos al tiempo. Y pues ya está, Daniela, así a la velocidad de la luz terminamos una categoría. ¿Qué te pareció? Eh, bastante interesante, pues vemos que solo contamos con dos equipos. Ahora voy a ver aquí en Facebook qué nos están comentando. Por aquí te mandan un saludo, Dino, Dino Lover. Eh, nos están preguntando si hay competidores de Ecuador. Sí, tenemos un equipo de Ecuador, si no estoy mal. Nos están saludando desde Cartagena y felicitaciones a todos los competidores que a la robótica. Bueno, para que sigan comentando y se y nos escriban desde dónde nos están viendo en la transmisión. Bueno, Dino, cuéntanos qué categoría seguiría. Así es. Eh, bueno, vamos a, a tener luego la categoría de eh, Dibujando con Robots, que es también una categoría junior. Eh, pero antes quiero mandar saludos también a algunos chicos aquí en los comentarios. Saludos al gran Moa también que está comentando. Eduardo Restrepo dice que pusieron a los chicos a rascarse la cabeza. Supongo que es por el tema de los retos. A Harold también es de Cartale Cartagena, que dice que viva la robótica. Eh, y hablando de ciudades, eh, Daniela, ¿tú en qué ciudad de, de Colombia estás? En este momento me encuentro en Tunja, Boyacá. Genial. Estoy y... un poquito retirada. Ok, ok, no, pero está bien. Así que, bueno, espero yo también algún día conocer por allá tu, tu ciudad. Pero bueno, están aquí también. Hay un, varios, fans, varios fans del equipo Black Rose. Sí, por acá también me han querido matar por el error de los videos, ¿vale? Ya lo corregimos, tranquilos. Y bueno, chicos, solo tenemos dos eh, equipos competidores en esta categoría. Así que también coméntenos eh, quién creen ustedes que debe ganar. Si Black Rose de Palmira o el equipo de Jim Bot. ¿Vale? Pero el resultado oficial lo tendremos con los jueces. Así que, pues vamos a ver de nuevo. El video de Dibujando con Robots, ¿vale? Que, que fue el que se nos, se nos pasó, que es del el equipo Innovation Girls eh, de la Escuela de Robótica del Chocó, ¿vale? Eh, no sin antes explicarles que... Esta categoría de dibujando con robots consiste en dibujar un número 8 en la pantalla con el uso del lápiz del robot. El robot simulado tiene un pequeño lápiz y el reto pues es dibujar el número 8. Ya está. Entonces, reto bastante sencillito. Al parecer que no es tan sencillo manejar el programa, pero eh, los chicos aquí han demostrado todo su ingenio, toda su habilidad. Eh, Daniela, ¿qué te parece este, este retito? Ese reto es bastante interesante, nos van a mostrar sus capacidades de programación ya que este tiene un poquito más de dificultad. Entonces, ¿qué te parece si empezamos entonces con el primero? Vale, vamos con el primero entonces, que ya lo presenté, es del equipo de Escuela de Robótica del Chocó, así que vamos para allá. Eh, vale chicos, yo les voy comentando por aquí por encima porque este video no tiene audio. Eh, como ya les expliqué, eh, estamos viendo el video en vertical porque, bueno, el competidor lo ha mandado así. Así que ahí vemos que ya ha dibujado un cuadradito del 8. Recuerden que es un 8 cuadrado, no un 8 circular. Y ahí vemos que hace la parte de arriba y logra completar el desafío. Y ahí está, ahí lo tuvimos. Eh, vamos con el siguiente, Daniela. ¿qué, ¿Cuál es el, el siguiente competidor? En este caso son cinco competidores en total de esta categoría. Sí, señor, son cinco. Bueno, este es de la misma Escuela de Robótica del Chocó con su proyecto Robótica Chocó 1. Creo que ellos están participando en varias categorías. Eh, no, no ellos más. tienen cuatro competidores en esta Otro misma robot. categoría. Sí, ellos son cuatro de los cinco de esta categoría, así que vamos con el segundo de ellos, que es el proyecto Robótica Chocó 1. Así es, así que vamos para allá. Bueno, pues esta vez él sí está haciendo el 8 de forma circular. Ya no lo está haciendo de forma cuadrada como el, el equipo anterior. Vemos como el robot va ahí dando el círculo, hace un círculo perfecto. Y ahora tiene que irse hacia la parte de arriba para hacer el segundo círculo. Recuerden que aquí como está haciendo el 8 en circular, tiene que eh, terminar de dar la vuelta de ese círculo en el mismo punto donde empezó. Así que vamos a ver si es que eh, logra hacer este 8 que le está quedando bien bonito ahí, bien gorditos esos circulitos. Y pues ya está a punto de terminar su reto. Y el robot o el competidor ha terminado. Y vemos un excelente número 8 que le ha quedado muy muy bien. Y pues allí está este segundo competidor. Recuerden que estamos presentando los competidores en el orden que nos han ido enviando los videos. Y bueno, son cuatro Competidores de la escuela de robótica del Chocó. Eh, Daniela, ¿tú sabes dónde está ubicada esta escuela o más o menos conoces algo de, de ellos? No, la verdad no tengo idea, pero eh, pues por lo que estoy viendo, eh, creo que son de Equip Do, si no estoy mal. Eh, me corrigen en los comentarios si me estoy equivocando o si quieren comentarnos específicamente de qué parte del Chocó son, eh, nos gustaría leerlos. Así es, pero bueno, vamos, ojalá que yo, yo creo que sí, está ahí el equipo activo en los comentarios con la transmisión. Al final de, de los cinco videos de la categoría vamos a leer todos sus comentarios, ¿vale? Así que vamos con el tercero, que pues, eh, Daniela, lo presentas tú también. Eh, Daniela. Ah, eh, perdón, perdón, me perdí un momentico. Creo que tuve una, un lag aquí con mi internet. <laughs> Dale, entonces, el te tercer robot es de la misma escuela. Se llama Chucky eh, Bot. Démosle vale. paso a este robot. Vamos con Chucky Bot, entonces, que es este de aquí. Y pues este video también es bastante cortito. Y este robot ha hecho un mocho enorme. Este es un. Bueno, aunque aquí estamos viendo que primero hace toda la parte externa y luego va a ser la línea del medio y ahí está, es un 8 cuadrado. Y bueno, a ver, Daniela, yo creo que aquí podríamos tener otra controversia si el 8 era redondo o el 8 era cuadrado, porque algunos lo han hecho cuadrado y otros pues lo han hecho redondo. Sí, esa es una controversia bastante grande porque pues creo que hacer los círculos eh, toma más tiempo que hacer el ocho cuadrado. Pero ya pues tendríamos que entrar a ver el reglamento, si tenía alguna especificación o era simplemente como el competidor quisiera tomarlo. Así es, bueno, eh, son cosas que pasan en, en la categoría. Eh, vamos con el último. A ver, espera, 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 que acá me he hecho un lío yo. Porque aquí yo veo un, un video de laberinto. Y pues, a ver, denme un segundito. Mientras, eh, Gabriela, algo más, eh, Daniela, algo más que nos puedas contar acerca de, de esta competencia. ¿Cómo has visto tú los competidores temprano? ¿Cómo han estado haciendo sus retos? Han estado desde temprano. El reto, eh, si no estoy mal, se envió antes de las 8 de la mañana o a las 8 en punto se les tuvo que haber enviado. Y creo que, si no estoy mal, el último reto que se recibió fue a las 9 de la mañana. O sea, estuvieron súper pendientes, todos súper atentos y súper rápidos programando estos retos. Entonces, eh, vamos a ver, aquí nos están escribiendo. Eduardo Restrepo, que efectivamente, si son de equipo, ay, menos mal, estuve equivocada. Eh, presente, eh, me está escribiendo que es de, el profesor es Jimmy García Caicedo, eh, con su Escuela de Robótica del Choco. Pues muchas felicitaciones y gracias a él por eh, estar participando y estar bastante activos en esta categoría. Entonces, Dino, eh, no sé si ya eh, te desenredaste. Te sí, complique. sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, vamos a explicar una cosita, ¿vale? Y quiero que los jueces también me escuchen aquí, para que luego no me maten, que digan Dino, que estás mostrando cosas equivocadas, ¿vale? Tenemos dos robots de dos proyectos de la escuela de robótica del Chocó, que es Choco Bots y Choc Keep Bots, ¿vale? ¿Cuál es el detalle? Que cada proyecto tiene un enlace de video diferente. Pero el video de ambos es exactamente el mismo. Incluso el video dentro del drive es, eh, tiene el mismo nombre. Que bueno, para el competidor es Bid2020 eh, 0528 Así que si el competidor, los dos competidores me están escuchando, eh, pues han mandado el mismo video en dos enlaces diferentes. Entonces, ahí eso es lo que, lo que ha causado un poquito aquí la confusión en el. En, en esta transmisión, ¿vale? Yo les voy a, a pasar el segundo video, bueno, el del competidor número 4 Para que vean de que, eh, pues, es lo mismo, ¿vale? Así que vamos a verlo, este sería el competidor eh, Chocobots También de la escuela de robótica de Chocó, que tenemos que mostrarlo, pero eh, voy avisando que efectivamente el video, pues, es el mismo Así que vamos a verlo Y ya está, ¿vale? Entonces es el mismo video, así que no sé si luego tendrán que, que corregirlo o algo, pero ya eso será decisión de los jueces. Vamos entonces con el, con el último competidor de esa categoría. Recuerden que esta es una categoría junior, que es para menores de 18 años. Y pues, Daniela, ¿cuál es el último competidor? Bueno, el último competidor también es de Colombia, del equipo Renovation Gate el nombre del proyecto Renewation Gate ese sí no sabemos de dónde nos está de qué escuela nos están participando si quieren dejarnos en los comentarios ahorita los estaremos leyendo al final de la transmisión de este video así es pero ellos también son de Colombia así que todos los competidores de esta categoría han sido colombianos y otra cosita que, que les quiero decir antes de pasar este video y antes que me vuelvan a, a matar, porque yo sé que ahorita muchas personas están reventando conmigo. Eh, estamos poniendo los enlaces de los videos tal cual los chicos han subido. Y yo tengo aquí una tabla con las categorías de estos competidores. Así que si hay por ahí algún cruce pues van a tener que entender que esta es la tabla que, que estamos manejando nosotros, ¿vale? Así que esta es la categoría Dibujando con Robots de Renovation Gaia. Así que no sé si los jueces también están corroborando esto, pero si ven que el video se ve otra cosa diferente, bueno, es el video que nos ha enviado el competidor, ¿vale? Así que pues vamos con ellos. Pues bueno, como podemos observar, este es de un reto de laberinto. Así que no está siendo el número 8. Pero como les, les comentaba. Eh, pues bueno. Eh, es, es lo que. El competidor está dentro de nuestra lista. En la categoría de dibujando por, con robots. Y pues este es el video que, que ha enviado. Creemos que. Vemos que el, eh, ya esto es un spoiler de lo que va a ser la categoría de laberinto. Pues está yendo hacia el punto que le han indicado en el reto, así que bueno, ese ha sí sido el video. Eh, Daniela, yo estoy un poquito nervioso porque las cosas se nos están cruzando un poquito. Sí, tenemos un poquito de confusión con los videos, con los links, entonces esperamos que esto no genere ninguna controversia <laughs> como tal. <laughs> eh, bueno, aquí vamos a leer los comentarios ya que ya finalizamos con esta categoría. Estamos viendo, eh, Harold. Alberto Rodríguez Arias, que está muy activo. Hay que felicitar a esa escuela de robótica en Colombia. Sabemos lo olvidado que está el departamento. Es por parte del gobierno, eh, pero es rico ver diversidad en este tipo de competiciones. Felicitaciones y me, y me impresiona saber que están compitiendo. Exactamente. Esta es la primera vez que veo a un equipo de Chocó tan activo. Eh, muchas felicitaciones a los participantes. Así es. Bueno, yo, yo no conozco cómo, cómo será Chocó ni, ni qué situación esté, pero veo que, que alegra bastante que, que de, este, de este sitio, de esta región de Colombia, pues esté también desarrollando robótica. Y yo me imagino también, si, si yo fuera colombiano, también estaría muy orgulloso que pase esto. Saludos a Jimmy García, que justamente estaba explicando que. Eh, son de Chocó, con cuatro años de experiencia en la formación de niños, niñas y jóvenes de la robótica. Así que un saludo y una felicitación enorme para ustedes, que el mismo hecho de ya estar compitiendo en este torneo, pues es un logro increíble. Y Alejandra Vidal, también saludos para ti, que dice que en las, en en las sesiones aclara, eh, aclararon que se toma el video enviado más rápido, pero... Eh, si bien es cierto que se toma el, el tiempo del video, también dentro del video, pues tiene que cumplir el reto que se le ha puesto, porque no vaya a ser de que algún competidor no cumpla el reto, pero lo envió rápido, entonces no, no puede ser el ganador. Pero bueno, yo estoy un, un ratito esperando aquí a ver si alguno de los jueces me aclara toda esta confusión. Eh. De. de. De los videos. Pero bueno, no me, han, no me han dicho nada todavía. Así que vamos con la siguiente categoría. Porque esto no puede parar. Y ahora vamos con las categorías de nivel intermedio. Que esto ya es un poquito para, para chicos un poco más mayorcitos. Y son también eh, categorías que tienen un poco más de competidores, ¿vale? Primero les explico el reto. Esa es la categoría. Reto simulador intermedio recolector de discos. Y la idea es que los chicos recojan, o bueno, los proyectos, los robots virtuales recojan un disco de cada color y luego llevarlos al cuadro de color rojo. Ellos en la pantalla van a tener cuadros de diferentes colores, pero tienen que escoger el cuadro rojo y llevar los discos hacia ese cuadro. Daniela, ¿qué te parece el reto? Es un reto bastante interesante. Y yo creo que esto sí ya vemos el nivel de complejidad que ha subido, porque este ya es un, un intermedio. Le recordamos que mañana tenemos, tendremos los profesionales en retos de simulación. Perfecto, Daniel. Entonces, pues vamos con el primer competidor de esta categoría. Eh, ¿Lo tienes tú por ahí para que lo puedas presentar? Sí, te eh, colaboro. Entonces vamos a empezar eh, con un equipo de Ecuador. Por ahí en los comentarios estaban preguntando si hayan equipos de Ecuador, pues aquí tenemos a uno participando eh, con el equipo RF8A binarios con el nombre del proyecto Disofer. Vale, vamos para allá entonces con Disofer. Bueno, esto es otro video sin, sin sonido, así que se los voy a ir comentando por aquí. El robot sale desde el cuadro eh, azul y tiene que llevar el disco al cuadro rojo. Vemos que ahí nos asustó un poquito porque estaba entrando el cuadro azul, pero no, al final lo dejó en el cuadro rojo. Los, los discos son esos pequeños puntitos que ustedes ven ahí. Entonces ya va por el tercer disco y lo deja en el cuadro rojo. Son nueve. Bueno, ha, ha hecho los tres primeros discos. No estoy muy seguro si tenía que llevarlos todos. Ah, no, perdón, dice recoger un disco de cada color, vale, entonces está perfecto. Ha puesto los tres discos en el cuadro rojo y pues bueno, eso ha sí, sido el competidor ecuatoriano. Eh, pues Daniela, vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente equipo es del equipo Black Rose de Colombia. Por ahí vemos a gente muy activa apoyándolos a ellos con su nombre del proyecto Escuadrón Black Rose. Eh, sí, Daniela, sorry que te, que te corrija, ¿vale? Porque lo que pasa es que esto que tenemos en la tablita de Black Rose es un repetido, porque pues eh, hay, hay equipos que han enviado dos veces, entonces se le está tomando consideración solo el primero que enviaron, ¿vale? Entonces vamos con, con el siguiente que es eh, Mini Minibúo. Por favor, preséntalo, Daniela. Este es de un equipo colombiano, eh, del equipo Same Tune Razz eh, pues el nombre del proyecto como tal es Minibuo. Listo, vamos a ver a Minibuo, entonces vamos a ver si si este video pues tiene sonido o no eh, pues pero vemos que ya nos spoileó el final porque ya vemos a los tres discos dentro del cuadro rojo, así que bueno, ahí está repitiendo ahora sí vamos a ver el desempeño de este robot coge el primer disco, lo va a llevar al cuadro rojo, lo ha dejado ahí, va por el segundo disco. Que hubiera sido interesante que el reto sea los nueve discos, pero bueno, es, es el reto que se les ha puesto y está muy bien. Así que ahí va por el tercero y pues deja el tercer disco y ya está. Ha sido los tres discos dentro del cuadro rojo, bien ubicaditos. Y bueno, ese ha sido el competidor ecuatoriano. Y continuamos, que esto no para, Daniela. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, el siguiente equipo también tenemos de Colombia, eh, con su equipo Lex. El nombre del proyecto, Pollito RGB. Vale, vamos con el Pollito RGB entonces. Y pues aquí tenemos el la video enviado. La función principal de nuestro programa consiste en la función de llevar el, el carro a una posición específica dado por los parámetros X y Y. Se comparan con los valores actuales, ya que hay dos variables globales, que son la de X y Y, que guardan la posición en donde se encuentra el carro en todo momento. Se compara en base a estas, a estas variables para poder primero llevar el carrito a Y0 y luego mirar la diferencia entre la posición actual y la posición que se quiere para llevarlo a esa posición también en X. Posteriormente subirlo y llevarlo al punto que uno desea. En la fusión empezar simplemente se hace el cambio de velocidad. Ok, aquí voy a parar el video un ratito ya que los chicos han explicado todo, que eh, no era necesario dentro del video explicar toda la programación, sino simplemente mostrar el reto, pero ya que los chicos han enviado con todo y, y explicación de, del código que han hecho, pues yo lo voy a dejar también por respeto al, al video que han enviado los competidores de mostrarlo tal cual, ¿vale? Así que vamos a seguir escuchando la explicación de los chicos. Para que el carro vaya siempre al 100% se modifica el valor de las variables x y y para ponerlas en la posición 00, que es la posición de inicio, y enseguida se hace llamado de la función a los valores en los que necesitamos que vaya el carrito. Eh, cuando llega a la posición donde están los discos, magnetiza, luego se devuelve a la posición a la cual tiene que llevar los discos y desmagnetiza, dejando el disco en ese lugar. Esto se realiza para cada uno de los discos. Al final simplemente el carrito vuelve a la posición inicial. Y listo, esa ha sido la explicación del de, eh, equipo de Pollito RGB. Así que vamos rápidamente con el siguiente, que es eh, Daniela, por favor, preséntalo. Eh, no sé, me corrige si ahí sí seguiría el del equipo Black Rose. Exacto. Eh, Escuadrón Black Rose. En ese momento sí vamos a ver el de este equipo. Vale, vamos con el equipo de Palmira, Colombia entonces. Bueno, pues este video tampoco tiene sonido, así que estamos viendo que ya ha puesto su primer disco en el cuadro rojo que es el del medio, va por el segundo disco, aunque lo ha puesto en el mismo lugar que el primero y parece como si solo hubiera dejado un disco, pero ahí están los dos y va a dejar el tercero. Y bueno, pues eh, se ven dos, pero en realidad son tres chicos. Así que bueno, ahí está, ha sido un, un, una prueba bastante, bastante rápida. Y pues seguimos, Daniela, vamos con todo, vamos al siguiente. Bueno, el siguiente es de Colombia, eh, del equipo RUR, con su robot Bro. Nombre del proyecto de Robot Bro. Vamos con Robot Bro, un saludo también a Mr. Roboto. Que bueno, vamos a ver esta, esta presentación. Dura más o menos un poquito más de un minuto. Yo supongo que tiene audio, así que vamos a escucharlo. Bueno, eh, mi nombre es Kissinger Restrepo. Hago parte del equipo Robot Bro de, de RUR y acá está el reto. Pues iniciamos creando una variable giro. Iniciamos eh, eh, creando, actualizando las velocidades de giro y de conducir hacia adelante en 100. Hacemos un repeat para que siempre haga el mismo movimiento al recoger la, el disco azul. Luego preguntamos si la, la, eh, preguntamos si la variable giro es menor que 1. Entonces si es menor que 1 hacemos el giro a la derecha para recoger el disco rojo. Y este movimiento pues vamos al disco rojo, hacemos el giro, vamos y lo recogemos. Y en este repeat dos veces pues hacemos el... La evolución al cuadro rojo del disco rojo y verde. Y aquí simplemente es para cambiar la posición del giro para ir al disco verde. Y este es nuestro código para recoger los tres discos. Ahí vieron que funcionó totalmente. Vamos a RVR. Listo, entonces vamos a RVR. Dice por ahí: muy buen intento del competidor y muy buena explicación. Eh, Daniela, te comento, estoy, me, me he dado así un saltito a ver los comentarios. Hay saludos de, desde Bolivia, La Paz, al equipo tiburón, que ya lo vamos a ver en un ratito. Pero hay también eh, muchos comentarios a favor de RUR. Pero he visto muchísimos apoyando al equipo Black Rose. Y justo me hizo acordar, eh, yo conozco a, a las chicas del equipo Black Rose porque vinieron a competir aquí a Lima. Y pues al final del año, que fue 2018. Nosotros eh, tenemos una premiación en Lego Robot de, de fin de año de los mejores equipos y dentro de la categoría de equipos extranjeros pues pusimos al equipo Black Rose y pusimos que las, las personas den like para apoyar al equipo. En esa imagen de donde salía Black Rose tuvimos el récord histórico de likes de la página. O sea, fue increíble las cientos de personas que empezaron a dar like y votar por el equipo Black Rose. Y fue increíble y ahí me di cuenta, oye, este equipo Black Rose maneja un club de fans enorme. Creo que tiene más fans que Justin Bieber, que cualquier otro cantante así internacional. Así que tú conoces a los chicos de Black Rose. Daniela, no, no los, no, no tengo el placer de conocerlos, pero sí estoy viendo que hay chicas que muy activas apoyando al equipo en los comentarios. Por aquí vemos um, a ver, a Alejandra Vidal, Carol Restrepo, Diana Caterina Restrepo, eh, Leslie Escobar, Karen Zambrano, Angélica Reyes hay muchas personas apoyando este equipo, definitivamente. Así es. Eh, quiero también mandar un saludo a Giltech, que está mandando saludos desde Siquán y Cusco, Perú. Acá mi paisano, que también está compitiendo, así que un saludo enorme para ti y un abrazo muy fuerte. Eh, pero bueno, nos quedan dos, solo dos eh, competidores de esta categoría, Daniela, y estos son los dos competidores que han mandado pues más rápido su video, ¿vale? Recuerden que falta la corroboración de los jueces para ver de que cumple exactamente el reto, así que bueno, Angélica Reyes dice que son solo mujeres, si sí, es un semillero de chicas en robótica el equipo Black Rocks de Palmira. Eh, pero vamos a ver estos dos, así que ya viendo quiénes son los dos competidores, pues vamos a ver los virtuales primer y segundo lugar a falta del resultado oficial que nos van a dar al final los competidores. Así que eh, todos atentos a ver cuál es el segundo lugar y bueno, el que quedaría sería el primer lugar de forma... Eh, virtual, ¿vale? De forma todavía sin confirmar. Entonces, para ya quitarle la atención un poquito a los chicos, Daniela, coméntanos, ¿quién quedó en segundo lugar? Bueno, en segundo lugar es, está un equipo de tu país, precisamente, Dino, de Perú, con su equipo CMR, Divertage y su nombre del proyecto, ReadyBot. Vale, vamos con Radivo desde Perú, entonces, que sería por ahora el segundo lugar de la categoría? Bueno, el competidor está mostrando ahí su, su programación. El video tiene audio, pero el competidor no dice nada, así que vamos a ver ahora su prueba. Empieza el robot, va por el primer disco, que es el disco azul, se dirige ahora al cuadro rojo. Interesante que este competidor no entra a los otros cuadros, como hemos visto en los competidores anteriores, y este tampoco, este competidor no, no coge exactamente los discos más cercanos, sino que esto... Ha cogido primero el del medio y luego se está yendo al disco del fondo y lo está dejando ahora en el cuadro rojo. Así que, bueno, un poquito diferente la prueba de este competidor, pero ha cumplido al parecer también el reto. Y bueno, este ha sido el robot peruano que es el único competidor que he visto de Perú en la categoría de simulación. Así que un saludo también para, para ti, desde aquí, un hermano peruano que estoy orgulloso de ver a otro peruano compitiendo. Eh, y bueno, Daniela, nos queda el primer lugar. Bueno, cabe resaltar que esto es, eh, esta, esta puntuación no está todavía eh, como tal eh, garantizada, por decirlo así. Hasta el final de la competencia se van a dar los resultados. Estos son los que nosotros estamos suponiendo, pero si quieren ver los resultados tienen que esperarse hasta el final de la transmisión para saber quiénes son los verdaderos ganadores. Bueno. El último robot que nos queda es de Argentina con el equipo GRS Bahía Blanca Team con su nombre de, pro de proyecto Leia. Vamos con Leia entonces que sería por ahora el que ganaría a falta de confirmación de los jueces, así que no tomen este resultado como un resultado oficial, por favor. Esto estamos diciendo solamente de forma así sin confirmar, así que vamos para allá con Leia. Bueno, pues Leia nos mostró ahí también su programación. Vamos con la prueba del competidor, que sale ahí también el robot, coge un disco azul, le va a llevar al cuadro del medio y pues lo deja en el medio. Vamos con el segundo disco. Ahí está, que ha ido simplemente avanzado y retrocedido, lo cual está perfecto. Y va ahora por el tercer disco, que lo tiene que dejar también en el cuadro rojo y lo ha dejado en el cuadro rojo y ya está. Así que ese ha sido el proyecto Leia. Recuerden que el orden de mérito no es por el tiempo en el que se ve en el video que el robot cumple el desafío, sino ha sido por el tiempo en el que el competidor ha enviado el video de la solución. Y bueno, esa ha sido la categoría eh, de recolector de discos, la penúltima categoría de hoy, Daniela. Sí. Bueno, esperemos a ver qué tal salen los resultados. Yo soy equipo Black Rose, definitivamente apoyando a las mujeres. Sí, perfecto. No, y, y también, un poquito para, para seguir contándote de este equipo Black Rose, ellos, ellas, yo no sé por qué digo ellos y si todos son chicas, ellas vinieron a Lima, eh, tres chicas con su profesora, y vinieron a competir en la categoría de fútbol, la categoría soccer, eh, y aquí en Lima en total fueron... Si no me equivoco, cinco o seis equipos. No, fueron seis equipos eh, que en la etapa preliminar solo iban a pasar cuatro a la etapa final. Entonces, el primer partido fue justamente ellas contra un equipo peruano y pues las chicas dieron cátedra y ganaron 8 a 0. Eh, luego de ver ese resultado, dos de los equipos que vieron el partido dijeron, me retiro. Y se rindieron y se salieron. Así que tuvimos a los cuatro finalistas ya. Que pasamos al segundo día, eh, los chicos peruanos, los equipos se amanecieron practicando, yo los estaba viendo ahí que por Facebook estaban conectados preguntándoles y se amanecieron practicando, viendo estrategias para que no les ganen 8 a 0 otra vez. Y pues al segundo día, pues igual ganaron las chicas de Black Rose, pero ya no 8 a 0, sino pues 2 a 1, 3 a 2, ¿no? Pero igual... Las chicas de Black Rose se fueron de Lima invictas. Ningún equipo peruano les pudo ganar en soccer y obviamente pues fueron las campeonas de la categoría. E incluso siendo ellas escolares y todos los equipos de aquí peruanos equipos universitarios. Así que por ahí también una felicitación enorme al equipo Black Rose que yo también sé de que hacen un trabajo ah. extraordinario. Y pues bueno, saludos también a Carizaro que está mandando saludos a, desde Bolivia. Bueno, Daniel, ¿a quién más nos, nos está ahí acompañando en los comentarios? Eh, vemos aquí a Juan David Vargas, eh, presente de la Red Colre. Eh, vemos a muchas chicas comentando. Eh, no, hasta hombres están comentando por Black Rose. Eh, Luis Carlos Insuati Dorado. Eh, Ana María Pérez apoyando al equipo tiburoncina. Juga, Juga. Nos están saludando desde Iguani, Cusco, Giltec. Están apoyando también mucho al equipo RUR. Vale, perfecto, Daniela. Muchas gracias. Y a ver, eh, ya me han corregido un poquito aquí también la tabla. Efectivamente. El video que vimos al final de, de la categoría de, de dibujando con robots eh, pertenecía a la categoría Laberinto, así que ya hicieron la corrección. Veremos nuevamente el video para analizarlo bien. Y pues bueno, entonces la categoría de dibujando con robots queda con cuatro competidores nada más. Entonces ya aquí nos hemos hecho un pequeño lío también, entre tanto. Eh, video que nos han mandado son cuatro categorías en paralelo así que chicos por favor tienen que entender un poquito que este tipo de, de confusiones son hasta hasta normales y comprensibles vale así que vamos con la última categoría que es la que más robots tiene que en esta, en esta ocasión tiene a ver 3 6 9 11 competidores así que vamos a ver 11 videos Daniela y pues bueno vamos de una vez ya con el primero de ellos si nos presentas el primer competidor de la categoría sí, Intermedio sí, Laberinto. Sí. Y bueno, nuestro primer participante de Intermedio Laberinto es de Colombia, del equipo WTE, nombre del proyecto Chunchun Maru. Así es. Eh, vamos a empezar, no sin antes eh, decirles, contarles que. Eh, este reto de la categoría laberinto consiste en que el robot Primero tiene que ir a la zona marcada con el número 2 Espero que puedan ver las zonas porque se ve bien chiquito Pero bueno, eh, llevarlo al número 2 Y luego tienen que llevarlo a la zona marcada con el número 1 Así que vamos a ver el desempeño de estos robots Y vamos con chun maru el equipo de Chunchumaru. A continuación voy a ejecutar el robot era el punto 2 al punto 1. Ahí este robot ha llegado ya Utilice... al punto 2. Ahora utilizamos, sí. Utilizamos eh, conducir y dar vuelta. Copié y pegué hartas veces el, el, el código de bloque para ahorrar tiempo di 90, di vueltas de 90 grados casi en todos excepto para dar la vuelta en 2 la cual di, la cual fue de 180 y utilicé 500 para llegar del punto 2, del punto más largo y en el punto 1 hice lo mismo, muchas gracias, les voy a mostrar mi código como dije copié y pegué muchas veces para ahorrar tiempo, acá les muestro rápidamente Y ya está, Daniel. Aquí vimos que el robot efectivamente fue a la zona número 2 y luego a la zona número 1. Pasamos rápidamente ya con el siguiente. Vale, el siguiente es de Perú, eh, del equipo CMR Gilmar Tech, que lo habíamos visto participando en la categoría anterior, con su proyecto Julino Proel. Así es, vamos con Julino Proel entonces, del equipo peruano. Bueno, pues el video no tiene sonido, así que vamos a ver eh, si este competidor va bien. Bueno, está mostrando primero su programación. Tiene que ir, recuerden, primero hacia el punto número 2, hacia la zona 2 y luego hacia la zona 1. Sale el robot, vemos que es solamente la parte baja del laberinto, así que genial. Ha llegado hacia el punto 2 y ahora tiene que ir hacia el punto 1. Uno pasa de nuevo por el punto de inicio, va a llegar hacia el punto uno, da su última vueltita y llega hacia el punto número uno. Así que genial para este equipo de Sicuani Cusco. Eh, nos quedan varios, todavía varios competidores por ver. Recuerden que esta es la última categoría del día de hoy. Vamos con el siguiente, Daniela. Bueno, el siguiente es de Colombia, del equipo RUR. El nombre del proyecto, el país de las maravillas. Perfecto, vamos entonces Daniela hacia el País de las Maravillas. Bueno, vemos ahora que el competidor nuevamente va hacia la izquierda, va a llegar al punto 2, ha llegado al punto 2, se retira ya, un robot virtual bastante rápido, pasa por el punto de inicio nuevamente, tiene que ir ahora hacia la zona que está marcada con el número 1 y el robot ha llegado hasta el número 1 y ese ha sido el País de las Maravillas que ha estado pues genial. Listo, Daniela, siguiente, siguiente competidor. Bueno, sigue de Colombia con el equipo Robotic Master, Scom, el nombre del proyecto, Atom. Vamos con Atom. Eh, pues nuevamente sale el, el robot, a ver si puede, ahí está, va a iniciar su demostración. El robot ahí va, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Llega al punto número 2, se da media vuelta. Va a ir ahora hacia primero el punto inicial para luego ir hacia la zona del número 1. Está ya a punto de llegar, está ya dando las últimas vueltitas. Y pues ha llegado al número 1 y ha cumplido el desafío. Eh, vamos a dar una pausita, Daniela, para ir también leyendo los comentarios. Que los chicos aquí se están. Mira, siguen, yo veo que sigue la gente apoyando a Black Rose. Eh, por aquí también Carizaro está mandando saludos desde La Paz, Bolivia y etiquetando gente. ¿Quién más está por ahí, Daniela? Vemos a Lina Marcela apoyando al equipo Black Rose. Vemos a Luis Ojeda también apoyando al equipo Black Rose. Eh, Marisol Incapié Gamboa, equipo Black Rose. Lady Joana M. Erazo eh, también apoyando al equipo Black Rose. Definitivamente. Todos los comentarios son de ese equipo. ¿Qué pasa con los que están activos en los comentarios? Así es. Eh, es lo que lo que te decía hace rato. Cuando está Black Rose en un torneo o en, o en algo virtual. Eh, ellos mueven fans, pero así cualquier candidato. Vas a ver de que van a seguir los comentarios apoyando a Black Rose. Pero yo quisiera también que los fans de los otros equipos no se queden dormidos. O sea, yo sé que todos los demás equipos que están compitiendo aquí también tienen sus fans. Así que que entren al, al, al directo de la transmisión también para que apoyen a su robot favorito. Y pues está bien ver Black Rose, pero también queremos ver comentarios hacia los demás equipos. Exacto, y tenemos aquí a Francisco que dice, vamos a Argentina. Ahí está. Eh, vemos también a Soto, que está del team, y eh, vamos Vemos a Jair Fabián Castro Garzón de Jimbot. Eh, RUR. Ya se están activando los otros equipos con sus comentarios. Perfecto, entonces, me han hecho caso. Muchas gracias a todos los que están aquí en la transmisión viendo a esto, viendo el trabajo genial que han hecho estos chicos y pues gracias a todos los que están dando like y compartiendo. No se olviden también darle like a la página de Robotic People por si aún no lo has hecho. Vamos con el siguiente competidor, ahora sí, Daniela. Vale, vale. Estoy viendo aquí un comentario y no explicando en qué, en qué... ¿En qué, ¿En qué consiste esta categoría, por favor? Bueno, ya lo habíamos explicado al principio de la categoría, pero no hay problema, los volvemos a explicar, ¿vale? Esta es una categoría de simulación, se ha hecho con el software de Bex Robots, así que muchas gracias también a ellos. Y el reto consiste en que el robot, que es un cuadradito, que es el cuadradito que van a ver moviéndose en pantalla, tiene que ir desde el punto de inicio primero. Hacia el cuadro número 2. El cuadro que está marcado con un número 2. Que está a la izquierda de la pantalla. Y luego tiene que ir hacia el cuadro número 1. Que está a la derecha de la pantalla. Todo esto es en la parte baja del laberinto. Así que pues no van a ver al robot yendo hacia la parte de arriba. Porque pues así se les ha puesto el reto. Y nada más tienen que programar el robot. En, la, en el software que se les ha facilitado. Y una vez que han programado todo, darle al botón de play y ver cómo el robot sigue esta programación y cumple el reto de ir primero al número 2 y luego al número uno así que espero que se haya entendido bastante bien el reto tú qué te pareció mi explicación Daniela se entendió ¿O, o bastante hice más bolas increíble. vale perfecto no, bastante espero que para la persona que nos comentó le haya quedado claro en qué consistía bueno seguimos con el reto de Colombia Espérame que tengo un problemita con la tabla. Sí, sigue... Sí, el... una... Ah, ok, ok, ok. Bueno, okay. seguimos con el equipo de Colombia con el nombre del robot, Parquebot Team. Sí, el equipo es Parquebot Team. El proyecto... El laberinto del fauno. Así es. Antes de pasar, eh, un saludo también a Mauricio Morales que, que está apoyando a Tiburoncín de una forma bastante peculiar porque ha puesto una letra en cada comentario, así que un saludo también para ti y por tu creatividad. Vamos con eh, laberinto del fauno. Bueno, aquí vemos que el, el robot, como ven en la parte baja, aquí está, lo estoy señalando con el, con el cursor, está ya yendo hacia el cuadro número 2 y ahora tiene que llegar hasta aquí, hasta el cuadro número 1. Recuerden que todo esto, el robot está siguiendo toda la programación que ha hecho el competidor. No es que el competidor con el teclado esté poniendo arriba, abajo, izquierda, derecha, no. Aquí primero lo programa con los bloquecitos que ven a la izquierda y luego, pues, el robot tiene que seguir todas estas instrucciones y cumplir el reto que aquí ya está a punto de llegar al cuadro número uno y el robot ha llegado hasta el cuadro número uno así que esa ha sido eh, la prueba del competidor colombiano Daniela qué es lo que con, con, ¿con qué seguimos <laughs> vale entonces vamos a seguir con otro equipo colombiano del equipo Ingenia R System Ajá. y con el nombre del proyecto Snake Lab Así es. Eh, antes también, Daniela, yo quisiera que le mandes un saludo especial a Andrés Álvarez, que por aquí es parte de tu club de fans que hasta te ha etiquetado. Así que por favor, mándale un saludito a Andrés para que no se quede con, con esas ganas. Andrés, ah, Andrés, un saludo. <laughs> Creo que ya sé quién me da mi primo. <risa> <risa> ok, vamos. Vamos. En... vamos entonces con el robot Snake Lab. Ok, aquí vemos que el, el participante nos ha mostrado su programación, está ya ubicando su pantallita para ver el resultado. Nos ha hecho el favor también de ampliarlo, así que aquí lo vemos ya un poquito más claro. Sale el robot desde, la desde el punto de inicio, que está en la parte baja, llega hasta la zona número 2 y ahora se da media vuelta. Ahora tiene que llegar hacia la zona número 1, da la vuelta a la izquierda, da a la derecha. Un robot bastante rápido, un robot virtual bastante rápido. Y el competidor ha llegado ya hacia el punto número uno y ha completado su desafío que lo ha hecho también de forma excelente. Eh, pues seguimos Daniela, ¿con quién seguimos ahora? Vale, eh, seguimos con otro equipo colombiano, nombre de equipo WTM, el nombre del proyecto Wall Breaker. Listo, entonces vamos con Wall Breaker con el rompeparedes. paredes. bueno aquí como pueden ver está eh, la estructura de código el inicio, bueno, las velocidades, los respectivos comandos y entonces vamos a ejecutarlo para probar que efectivamente se bien. Vale, perfecto, Vas a, pasa a hacer su prueba. Entonces el competidor va de frente hacia el cuadro número 2, llega, se da la media vuelta. Un robot también bastante preciso en sus movimientos y llega ahora hacia el punto de inicio. Tiene que llegar ahora al punto número uno para cumplir el desafío. Parece que lo va a cumplir y el robot ha llegado hacia el punto número uno y hasta ahora todos están cumpliendo el desafío. Así que esto está genial. Pero nuevamente chicos, queda, ya saben de que estamos mostrando en un orden que nos han enviado los videos, pero... Falta la confirmación de los jueces, así que no se muevan hasta tener el resultado oficial. Que lo que aquí les mostremos es como que un resultado preliminar todavía sin confirmar, ¿vale? Eh, Daniela, ¿cuál es el siguiente competidor? Exactamente, Dino, me corrige si me equivoco con el que sigue: Colombia Renovation Gaia. Así es. Con el que es... nombre del proyecto Renovation Gaia. Así es. Este es el que se nos filtró en la categoría anterior, en la categoría Junior. Así que ya se ha hecho la corrección de a qué categoría pertenece. Y pues vamos con el robot de Renovation Gaia, que también es eh, colombiano. Así que vamos para allá. Pues bueno, ya sabíamos también que este video no tenía audio. Así que vemos al competidor. Eh... Vemos al robot del competidor ya llegando hacia el punto número 2. Vemos también en la parte izquierda. Pueden observar en qué instrucción de toda la programación vamos. Así que ahora voltea hacia la derecha. Va a irse directamente hacia el punto número 1. Pasa primero por el punto inicial. Y pues está a punto de llegar. Ya va a llegar al punto 1. Tranquilos, chicos, que ya va a llegar. Paciencia, paciencia. Y el competidor ha llegado, ahí está, ahora sí, ha llegado al punto número uno y ha cumplido su desafío. Ahora sí es la categoría que le pertenece al Robot Renovation Gaia. Y, y pues Daniela. Sí, teníamos... sí nos teníamos quedan tres. Un con el sí, exactamente. Bueno, seguimos con un equipo de Bolivia que le hemos visto activos en comentarios con el equipo del Team Tiburoncín. ¿sí? Que él estaba acompañándonos en varias competencias la semana, pas la semana pasada. El nombre del equipo es Tiburón Sim y el nombre del proyecto Tiburón Sim Ajúa Aju Así es. Eh, no sin antes también saludar a todos los competidores de Bolivia. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por su participación. Y también eh, yo quiero hacerle un pedido porque ahorita he vuelto a ver la caja de comentarios... Y está inundado de Black Rose. Yo creo de que aquí el staff tiene que darle un premio especial a Black Rose por el equipo más popular, porque los comentarios no cesan en apoyo a Black Rose, a pesar de que, de que ya pasaron sus videos y todo. Pero bueno, vamos con el tercer lugar de Bolivia, el proyecto Tiburón Sin Aju Aju. Que bueno, tampoco tenemos sonido aquí... Así que vamos comentando este video... Le da play al competidor... Y el robot sale a toda velocidad... Se va a ir hacia el punto número 2... Llega al punto número 2... Se da la media vuelta... Y ahora tiene que ir hacia el punto número 1... Bastante veloz este robot virtual... Pero recuerden que... No es... Eh, no se califica el tiempo que llega hacia los dos puntos... Sino el tiempo en el que se han demorado en enviar el video... Así que eso ha sido la prueba de... El competidor Tiburón Sin... Ajú, ajú... Y Daniela nos quedan dos... Que son los dos que han enviado más rápido su video, pero de nuevo y esto lo vamos a repetir hasta el cansancio para que no malinterpreten nada esto es un resultado extraoficial todavía, falta la confirmación oficial de los jueces Daniela, ¿quién tenemos? ¿Cuál es el penúltimo robot? Vale, vamos a seguir con el siguiente este equipo es de Argentina el nombre del equipo es GRS Bahía Blanca Team, nombre del proyecto Obi-Wan. Vamos entonces con Obi-Wan desde Argentina y ya veo también que algunos chicos están celebrando en los comentarios. Todavía no celebren, chicos. Guárdense esa energía y esa celebración para el resultado oficial, ¿vale? Vamos con el robot Obi-Wan. Bueno, aquí nos está mostrando ya toda su programación. Y pues vamos eh, a ver la prueba, ahí le da el play, el robot se está yendo nuevamente, un robot bastante veloz, se va, llega hacia el punto número 2, se da la media vuelta y ahora está yendo con todo hacia el punto número 1, vamos a ver si es que llega hasta, la, hasta el final, que yo creo que se ha llegado hasta el final, si no, no hubiera enviado el video tan rápido y ha llegado hasta el final, así que ahí tuvimos al robot Obi-Wan y pues Daniela, nos queda el último, la última presentación del día de hoy. Eh, sin más preámbulo ya, para no tener a la gente en tensión, preséntanos el último robot. Vale, el último robot que presentaremos en esta categoría es de Argentina, del Club de Robótica Misiones. He eh, visto a este equipo bastante activo en los comentarios. Eh, su nombre de proyecto es Creta. Vamos entonces con el robot Creta. Eh, por cierto, que he visto también algunos comentarios, chicos, luego... Eh, los, los jueces de esta categoría mencionarán también acerca de los tiempos de envío, ¿vale? Eso es algo que nosotros como presentadores no podemos mencionar, pero ya luego eso pues lo tendrán que ver los jueces al momento de dar el resultado oficial, ¿vale? Así que no se, cálmense que esta es una presentación todavía preliminar y los jueces van a dar el resultado oficial. Vamos con el robot Creta. Bueno, el último video tampoco tiene sonido, así que lo iremos comentando. El competidor nos muestra su programación, le da al play y aquí sale con todo el robot. Va a llegar hacia el punto número 2, llega al punto número 2, se da la media vuelta, ahora va hacia la derecha, vuelve a girar a la derecha, ahora a la izquierda, a la derecha, llega al punto inicial, se va hacia la izquierda, luego a la derecha, va a llegar al punto 1, está a punto de llegar y el robot ha llegado al punto 1 y esa ha sido la última presentación del día de hoy, de la última categoría. Que... Perdón, ah, perdón, 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 que ya me van a matar. Eh, he repetido el último video, Daniela. He hecho un pequeño fail aquí. Eh, en realidad ha sido a propósito. Ha sido a propósito. Ha sido para, para aumentar la tensión. Para crear polémica en los comentarios. Así que ese no ha sido el robot Creta. Ese era Obi-Wan. Así que ahora sí vamos con el robot eh, Creta. Ahora sí tenemos al robot Creta. Le da al play. Y este sí es el robot eh, del Club de Robótica Misiones de Argentina, llega al punto número 2, se da la media vuelta. Aunque en realidad como todos los robots se hacen el reto de forma muy similar, pues ya hasta uno se equivoca cuál es el video de cuál. Pero bueno, eh, aquí está el robot a punto de llegar y llega al punto número 1 y este sí ha sido la última presentación del día de hoy. Daniela, eh, pues ¿qué te ha parecido la categoría hasta ahora? Exactamente, y no bastante interesante. Vemos equipos eh, muy pareados de varios países acompañándonos y bastante, bastante interesante. Yo creo que los que van ganando o que ganaron ya, debe ser por muy poco tiempo de envío del video. Así es, eh, por aquí la, ya mira, la gente ya está diciendo que controversia, que muchas cosas, pero bueno, yo quisiera por favor los jueces. Si me están escuchando, por favor que me envíen el, el, la sala de Zoom en la que están también ustedes con todos los competidores para poder conectarme ahí. Mientras me conecto, por favor, este Daniela ve, ve mandándole saluditos a los competidores, a los perdón, a los comentarios, a toda la gente que está ahí bien activa en los comentarios. Bueno, vamos a ver quiénes están comentando el día de hoy. Está Cristian Andrés Bustos de WTScom. Eh, Francisco A. Real, Creta Carajo. <laughs> eh, vamos. María Alejandra Arboleda, del equipo Black Rose. Definitivamente Black Rose tiene bastantes comentarios. Cari Soto, Tiburón está aquí presente. Eso. Eliodoro Ortega Carvajal, Black Rose, fuerza. Francisco Balduri, robots que robotea a otro robot. <laughs> Eso sí. Eh, bueno, aquí eh, Francisco Balduri nos comenta Creta número uno, Remy número uno. Francisco Arreal, eh, grande Remy. Eso. Hay varios comentarios de. <laughs> Vamos, misiones. Carajo. Ay, perdón, no sé si me censuren por eso. <laughs> no, no hay problema, no hay problema. Sabemos que hay, hay algunos menores también <laughs> conectados, pero. Pero bueno, es lo que están comentando. Nosotros estamos poniendo lo que ustedes comentan, ¿vale? No son opiniones nuestras, no son términos nuestros. Pero bueno, vemos que la gente de, de Argentina también está muy contentos, chicos. Lo que les digo, no se adelanten todavía porque pues nos falta el resultado oficial, ¿vale? Que ahorita me estoy conectando al Zoom, donde están los jueces y los competidores también, para que nos den ya el, el resultado de las cuatro categorías que hemos visto el día de hoy. Eh, hemos visto también mucho, mucho robot colombiano, más incluso más, ha habido más porcentaje de colombianos que, que en otras categorías. Así que, Daniela, ¿qué te parece ese ese detalle? Sí, estamos viendo que hay eh, la gran mayoría son robots colombianos, a diferencia de las categorías pasadas, que eran categorías en las que solo eran mexicanos. O mexicanos y peruanos, mexicanos y argentinos, así donde no había ni siquiera un robot colombiano. Entonces, es bastante alentador que estén participando, que se esté incentivando tanto la robótica a nivel Latinoamérica, y espero pues que sigan apoyando este tipo de eventos. Así es, perfecto. Entonces, ya estoy conectado al Zoom, así que vamos a ver qué nos dicen los jueces, eh, pero. Antes quería felicitar también a todos los competidores de mi parte. Han hecho un gran trabajo todos. Y gracias también a todas las personas que han estado activas en los comentarios. Vamos con eh, Ronald que nos tiene ya los resultados. Hola, Dino, ¿cómo estás? Eh, perfecto, aquí a la expectativa, esperando, la expectativa, esperando, esperando los resultados. Los resultados. Eh, que bueno, no, no quiero por favor que nos hagas esperar más porque yo estoy aquí a punto de romper el micrófono de la atención. Bueno, Dino, excelente, excelente que, que esa sea la, la actitud que tenemos, todos ya tenemos las ganas de ver, aunque bueno, ya más o menos eh, pudimos ver quiénes fueron las personas que entregaron de primeros, que fueron los presentados de últimos, pero en todo caso ya tenemos los resultados, de hecho también ya están publicados en la página web. Por si ustedes quieren verlos, pueden entrar allá a roboticpeople.com y hacia la parte final dentro del concurso van a poder encontrar el listado. Pero bueno, eh, vamos a comenzar aquí a leerlos. Para ello me voy a permitir leer los de las categorías eh, intermedio. Entonces, para categoría Laberinto, el puesto número 11 fue para. Chuchu Maru de WTE de Colombia, el puesto número 10 para Yuliño Proel del equipo Gilmertec de Perú, el puesto 9, el País de las Maravillas del equipo RUR de Colombia, el puesto 8 para el proyecto para el, para el robot Atom del equipo Robotic Masters de SCOM de Colombia, el séptimo en laberinto para el laberinto del Fauno del equipo Parqueo Team de Colombia, el sexto para Snake Lab del equipo Ingeniería R, de la Ingeniería R system Team de Colombia, el quinto puesto para Wall Breaker del equipo WTE de Colombia, el puesto cuatro, y nos comenzamos a acercar hacia los tres primeros, el puesto cuatro para Renovatio Gaia, del equipo Renovetio Gaia, de Colombia, y el puesto número 3 para el robot sin de Bolivia, del equipo Tiburoncín. El puesto número 2 para Obi-Wan, del equipo GRS de Bahía Blanca, Team Argentina, de Argentina. Y el primer puesto para el robot Creta, del Club de Robótica Misiones, de Argentina, quien desarrolló el reto en tan solo... 4 minutos con 50 segundos. Ahora voy a permitirme leer eh, eh, el, sí, los resultados para recolector de discos. Discúlpame, Ronald. De eh, también recordarle sí, a los chicos, porque he visto varios comentarios eh, preguntando los tiempos de entrega. Tienen los tiempos de todos los competidores en la página web. ¿Verdad? Así es, así es. Ahí en la página web, yo no los he leído ahora mismo. Eh, pero están disponibles en la página web, el mismo listado que yo estoy mirando acá. Eh, está la hora de entrega que nos registra el formulario de Google utilizado en el concurso. Entonces, en el caso de Creta, por ejemplo, entregó a las 8 con 4 minutos y 58 segundos. Obi-Wan a las 8 de la mañana con 6 minutos y 16 segundos. Y Tiburón Sin, quien ocupó el tercer puesto, a las 8 de la mañana con 7 minutos y 58 segundos. Perfecto. Entonces, Ronald, vamos con la siguiente categoría. Vale, vamos con Recolector de Discos. En este caso, el séptimo puesto fue para el robot Disofer del equipo RF-8A Pinarius de Ecuador. El sexto puesto para el robot Minibuo del equipo Saintum RAS de Colombia. El quinto puesto fue para Pollito RGB del equipo LEDs de Colombia. El cuarto puesto para Escuadrón Black Rose, que por ahí viene la, en la transmisión que tienen una fanaticada enorme en este momento. Pues Black Rose se ha llevado el cuarto puesto, el equipo, el robot Escuadrón Black Rose de Colombia. El tercer puesto, que ya entra en la medallería, el robot Robot Bro del equipo RUR de Colombia. Segundo puesto para ReadyBot del equipo Gilmer Tech de Perú. Y el primer puesto para Leia del de equipo GRS de Bahía Blanca, Team de Argentina. El tercer puesto entregó a las 8 de la mañana con 10, 10 minutos y 51 segundos. Voy a leer solo el minuto y el segundo. 10 minutos con, con 51 segundos para Robot Bro de Colombia. Eh, 8 minutos con nueve perdón, 9 minutos con 6 segundos para Redibot de Perú y 8 minutos con 38 segundos para Leyla de Argentina. Felicitaciones a los a todos los competidores y en especial a los tres primeros puestos, ganadores del reto y para las categorías junior voy a darle la palabra a Cristian quien quien ha sido el otro árbitro de la categoría para que pueda leer esas categorías. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Excelentes pruebas. Eh, vimos buenos proyectos y es hora de ir con las categorías de dibujando con robots. Entonces, de cuarto lugar, de, quedó descalificado el robot Chucky Bots del equipo de Escuela de Robótica Chocó, ya que su video había sido enviado previamente por otro competidor. Por esta razón, descalificamos a Chucky Bots de Colombia. Bueno, en tercer lugar... De la misma Escuela de Robótica Chocó, el proyecto Innovation Girls Keep Do, enviado a las 10 de la mañana, 17 minutos y 11 segundos. Segundo lugar, Robótica Chocó 1 de la Escuela de Robótica del Chocó de Colombia, enviado a las 9 y 47 minutos con 2 segundos. Y como ganador de dibujo Hando con robots, el proyecto Chocobots de la escuela de robótica chocó enviado a las 8:23 con 27 segundos. Ahora vamos con la última categoría del día, números robóticos. Para esta categoría tuvimos dos participantes y en segundo lugar quedó el proyecto Bex VR Bot de JamBot de Colombia enviado a las 8:23 minutos con 52 segundos. Y en primer lugar, el proyecto Apolo del equipo Black Rose de Colombia, enviado a las 8, horas, 8 de la mañana, 14 minutos 49 segundos. Entonces, estos son los resultados. Excelente, muchas gracias Cristian, muchas, muchas gracias Ronald. Christian, Christian, Ronald. Hemos visto hemos tiempos visto extraordinarios. Me he quedado así he quedado sorprendido así de que sorprendido algún de que equipo que lo equipo, haya hecho en cuatro minutos, minutos cosa que, que ha sido sorprendente. sorprendente y bueno Ronald, y no sé no si, Ronald, si, no si no nos puedas si comentar si algo, si puedas comentar acerca, algo de acerca de las categorías en general, en general, de todo lo que hemos visto esta mañana, esta tarde, perdón. Claro que sí, Dino. Pues bueno, primero que todo quiero contestar o bueno, quiero comentar que ha sido muy muy interesante poder ver cómo las los competidores han participado en este reto de manera tan activa, allí en las sesiones que nosotros hicimos en vivo estuvieron todo el tiempo preguntando, conectados, trabajando muy duro en sacar lo mejor de esta herramienta y como tú lo decías hace un momento, pues efectivamente lo vimos, porque pudimos notar cómo algunos equipos lograron hacer esto en tan solo 4 minutos con 58 segundos, o sea, en este tiempo recibieron el reto, leyeron todo el documento del reto, programaron y grabaron video y enviaron. O sea que realmente ha sido una gestión bueno, impresionante, bueno, bueno, bueno. Eh, pero si lo notas igualmente, todo el resto de competidores, que también vemos los, los tiempos allí en la página web, pues lo hicieron muy rápido. Entonces, ha sido algo espectacular. La primera vez que postulábamos. Este tipo de categorías, también de parte de la organización, generamos algunos aprendizajes para mejorar este tipo de retos eh, a futuro, seguir colocando retos todavía más llamativos, más interesantes, que recuerden, en este tipo de categorías lo que buscamos son dos cosas. Número uno, que las personas aprendan de robótica y número dos, que se diviertan compitiendo. Así es, y, y ha sido sorprendente también de que se les había dado cuatro horas en total, ¿no? De ocho a doce. Sin embargo, creo que el, el que lo hizo más lento no, no superó los 20 minutos, creo, o algo así. Así es, Dino, fue muy rápido. En verdad habíamos dado cuatro horas solo porque tuviéramos esta chance de, de que si alguien se tomaba mucho tiempo, igual pudiera desarrollar el reto. Era lo que esperábamos. Eh, pero bueno, <laughs> al, que, al que ganó el primer puesto en, en laberinto, le sobraron tres horas con 55 minutos. Así es. Bueno, y antes de pasar, porque también vamos a conversar con los competidores, con los ganadores, eh, ¿qué nos espera el día de mañana? Que tenemos las categorías profesionales. Bueno, Dino, yo solo quiero contarles, bueno, voy a spoilearles un poco de lo que va a pasar mañana. Mañana vamos a tener las categorías pro que son dos, laberinto dinámico muy parecido al que vimos hoy, pero tiene un contexto totalmente distinto porque va a suceder en vivo. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver a la persona programando el laberinto en vivo, porque el laberinto que le va a aparecer allí es un laberinto totalmente aleatorio. O sea, los jueces vamos a pedirle allí que hagan clic para que genere el software automáticamente un nuevo laberinto y ratón? las personas van a tener que... Eh, programar en vivo, van a tener solo 15 minutos para hacer el programa de ese laberinto y eh, bueno, van a tener una sola oportunidad. Si se equivocan, ya, hasta ahí llegaron y perdieron. Entonces, eh, ellos tienen que haber practicado mucho, han estado todo este tiempo eh, justamente practicando y practicando, resolviendo diferentes laberintos, generando sus estrategias. Con algunos hemos hablado de que se puede tener un piloto que es la persona que está programando y quizás como en el rally un copiloto que le esté dictando las instrucciones para que todo esto sea muy rápido y hacer chequeos cruzados como en los aviones para garantizar que no haya una sola instrucción errónea. Porque en el reto de hoy había la oportunidad de que si te, si te equivocabas, solo perdías algo de tiempo, pero podías corregir la instrucción. En el reto de mañana, claro, es nivel pro. Si te equivocas, inmediatamente... Eh, pierdes el turno este es el laberinto dinámico y en el caso de la otra categoría que es el minisumo pro allí lo que vamos a ver es un robot que ya los competidores han ido programando en la capacitación se les enseñó cómo programarlo ya y han ido mejorando y mejorando y mejorando ese programa y la categoría consiste en desplazar la mayor cantidad de objetos fuera de la pista Allí vamos a tener una pista que tiene una serie de, de cubos, cilindros, y con el robot deben irlos sacando de la pista. Van a tener dos turnos, cada uno de un minuto, y los que el equipo que logre sacar la mayor cantidad de objetos de la pista será el ganador. Perfecto, Ronald, muchas gracias. Entonces, eh, vamos a pasar con, con los competidores ya, pero quisiera que des algún mensaje final acerca del día de hoy, tanto a los competidores como a las personas que nos están viendo por Facebook. Bueno, Dino, claro que sí. Yo en verdad quiero dar las gracias a todas las personas que han estado compitiendo, porque realmente es una iniciativa que valía la pena seguir. Eh, las personas que decidieron tomar este reto. Son personas que han decidido combatir la situación Está el, en los diferentes el, países de la pandemia. Han decidido hacerlo de manera segura, desde la, desde la seguridad, ¿sí? pero no quedándonos quietos. Hemos seguido haciendo lo que nos gusta, hemos ido haciendo robótica y, bueno, lo más importante, invitarlos a nuestra próxima versión del Robotic People Fest Virtual, que mañana será anunciado en la premiación. Y eh, nada, que sigan trabajando, que sigan preparándose, que sigan compitiendo Porque eso cada vez se pone mejor Perfecto Ronald, muchísimas gracias Y vamos a pasar ahora a los competidores Vamos a ver si están por ahí, yo los voy a llamar uno por uno, no se preocupen, tranquilos eh, Pues vamos a empezar con el que batió el récord, ¿no? No sé si está por ahí el Club de Robótica Misiones del el proyecto Creta Ah, perdón, que no, no he prendido mi micrófono en el, en el Zoom. Vale, chicos, perdón. Este, hola chicos, aquí vino desde la transmisión en vivo de Facebook junto con Daniela, que está rebusteando su WhatsApp. Eh, quisiera, por favor, que se conecte el Club de Robótica Misiones del proyecto Creta, si está por ahí. Que creo que ya se fueron varios. El Club de Robótica Misiones. El, el eh, Ronald, el... no sé si puedes silenciar por favor tu micrófono porque me escucho doble Gracias, gracias eh, Club de Robótica Misiones, entonces, ¿está por ahí el competidor de Creta? Sí, sí, hola ah, Mira, ¿cómo estás? ¿Puedes prender tú, tu cámara para que te vean aquí los, los chicos en la transmisión? Para Perfecto, conocerte dame, dame Un segundo, así activo sí, sí. Dale, dale La verdad estoy mientras configuro, les comento que la verdad estoy muy emocionado por este resultado y justamente que estuve mucho tiempo preparándome para, para poder lograr esto y bueno, más que nada agradecer por la oportunidad de poder participar en una competencia de este tipo, ya que en mi caso estoy un poco nervioso. En mi caso, bueno, es la primera vez que participo en una competencia de, de robótica, así como esta. Si bien tengo un poco de, de experiencia en el, en el ámbito, en la escuela de robótica de misiones. Bueno, una experiencia así como esta de poder participar es bastante muy interesante y la verdad que me gustó mucho. Perfecto, eh, Ramiro. Aquí también los chicos en, en los comentarios de Facebook te han estado apoyando así a full. Han, se han puesto a celebrar también cuando vieron de que eras el, el último en presentar. Eh, ¿Qué les puedes decir a, a todos los chicos que te han estado apoyando por Facebook? Principalmente agradecer son mayoritariamente mis amigos y familia, que bueno, les comenté que estaba participando de esta, de esta competencia, y de que me estuve preparando bastante, y bueno, les comenté, y se, se coparon, como decimos acá en Argentina, se motivaron bastante y fueron a, a alentar a los comentarios. La verdad estoy muy agradecido por, por su apoyo, y bueno, eso me tiene bastante contento también. Eh, cuéntanos un poquito... ¿Cuál es el truco para que hayas roto así todos los récords y las expectativas de hacer el, re el reto en cuatro, cuatro minutos, casi cinco? O sea, ¿cómo, cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué, qué, qué tomaste? No sé, si te, te, me, le metiste el turbo, ¿qué pasó? Eh, Ramiro, prende tu micrófono, por favor, que no se te escucha. Disculpa. Ahora sí. Disculpa. Eh, principalmente fueron muchos días de estar preparándome y de estar cronometrando los tiempos en los que puedo llegar a los ciertos puntos. Eh, por ejemplo, lo que estuve practicando era, por ejemplo, llegar hasta, por ejemplo, hasta el punto 3, llegar hasta el punto D, llegar hasta el punto B, cada uno desde el inicio. Y bueno, así trataba de hacerlo cada uno en el menor tiempo posible. Eh, lograba más o menos un minuto 30, un minuto 40, según el, según el punto. Después de mucha práctica, que bueno, fue este el principal factor. Y bueno, además eh, tenía preparado los bloques de. Tenía preparado unos bloques acá. Si quieren, les puedo mostrar, les puedo transmitir en pantalla para que vean cómo es. Dale, dale. Bueno. Ahora, eh, denme un segundo que miro cómo es la transmisión en pantalla. Así. Sí, abajo hay un botón verde que dice compartir pantalla, que tiene una flechita perfecto. arriba. Es que hacía falta que yo le compartiera la pantalla, pero ya, ya estás autorizado. Ahí a está, compartir. ahí está. Perfecto, ¿pueden ver mi pantalla ahora mismo? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, esta es la programación con la que, con la que participé. Eh, justamente lo que había pensado. Lo que me había dado cuenta era que tomaba bastante tiempo llevar el bloque desde la columna de la izquierda hacia el campo del juego e eh, ingresar el número, por lo que opté por tener los bloques preparados acá, el bloque de 250, de 500 y de 750 milímetros, ya que cada uno equivale a un cuadrado, dos cuadrados o tres cuadrados. Y bueno, los tenía acá, cosa que yo le daba clic derecho, duplicar y los iba colocando de tal forma que podía eh, hacerlo mucho más rápido. Eso me, eso me di cuenta después de un buen tiempo practicando, y fue bastante beneficioso en cuanto al tiempo, ya que de esa forma no tenía que traer la columna, sino que simplemente lo colocaba, y bueno, ahí justamente se me bastante, al igual que los bloques de para girar izquierda y derecha. Simplemente le da clic derecho, duplicar, y así iba, iba colocando cada uno. Perfecto, Ramiro. Muy interesante. Ya has venido preparado ya desde los talleres. Que por cierto, ¿qué te parecieron los talleres que, que se tuvieron durante la semana? Los talleres, la verdad, me, pasaron, me parecieron muy, muy interesantes, ya que le daba la capacidad a cualquier persona, realmente a cualquiera, para poder participar, ya que, tan, ya que las dos personas estuvieron eh, dando los cursos: en el primero que había sido Ronald, y en el segundo Juan David, si mal no recuerdo. Junto a Ronald, eh, lo explicaron desde las bases, eh, justamente contando cómo era la programación de objetos y estos conceptos tan interesantes, los cuales, bueno, eh, por eso llegué, por eso puedo opinar que las capacitaciones fueron muy buenas, ya que en caso de no tener ningún conocimiento en el área, uno podía participar, ya que, bueno, de esta forma obtenías todos los conocimientos necesarios y después de las sesiones, practicando mucho, era posible lograr un buen resultado. Por eso la verdad que agradezco también las capacitaciones que me fueron de bastante ayuda eh, como para entender varias cosas y además de la práctica. Perfecto, Ramiro. Por acá tenemos también en, en el Zoom a producción a Daniela que me ha estado acompañando aquí en la, en la narración, en la presentación. Daniela, no sé si tienes alguna pregunta para, para Ramiro. No, por el momento no, pues al contrario, felicitarlo, pues porque fue uno de los tiempos más cortos que tuvimos en esta competencia. Y, eh, y pues que él siga motivando a más personas y que él se siga motivando a él mismo para que siga aportando a la robótica. Y, y nada más, pues si no, no sé, tal vez pasamos con otro concursante. Así es, Ramiro. Tal vez... Muchas felicidades, muchas gracias. Eh, si puedes, por favor, dejar de compartir la pantalla, sería genial para ya sí, también sí, pasar perfecto. a. Ahora a mismo, Isabelito. Dale, perfecto. Bueno, bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad de poder participar. La verdad que fue una, una competencia muy agradable y disfruté mucho participando en esto. Vale, perfecto. Eh, felicidades entonces Ramiro. Vamos a pasar con el equipo, con otro equipo argentino también, que es el equipo eh, GRS Bahía Blanca Team. No sé si están por ahí, que tuvo tanto el segundo lugar en laberinto con Obi-Wan como el primer lugar en recolector de discos con Leia. No sé si están por ahí los chicos de Bahía Blanca Team. Hola Dino, acá estamos. Hola eh, Micaela, ¿verdad? ¿Cómo estás? Eh, coméntanos, sí, cómo, está. ¿cómo han vivido esta experiencia virtual, este Robotic People, las categorías simuladas? ¿Qué les ha parecido? La verdad que muy copado a nosotros por ahí nos, nos facilitó eh, llegar a una competencia que por ahí de otra forma no podemos ir. Nosotros, yo es la primera vez que compito en. En la Robotic People, lo mismo que Mati, eh, porque por ahí no tenemos eh, la forma de llegar a esas competencias, porque no tenemos el dinero, lo que se necesita para viajar y para movernos. Eh, y al ser virtual pudimos eh, participar cada uno desde nuestra casa, y eso la verdad fue buenísimo. Eh, y aunque estuviésemos separados, porque yo estoy en mi pueblo, que es Saliqueló. Un pueblito muy chiquito y Mati está en Bahía, nos juntábamos por suma a entrenar y así fuimos entrenando. Excelente. Eh, ¿Ustedes han tenido algún truquillo, algún secreto, así alguna estrategia especial para poder hacer bastante rápido las, eh, los retos, así como, como lo tuvo el, el competidor anterior? ¿O, ¿O lo han hecho así sí. todo desde cero? No, no, armando bloques. Eh, teníamos bloques que... Nos permitían, nos permitían resolver cualquier reto en poco tiempo. Eh, ya los teníamos como prediseñados y lo que teníamos que hacer después era ordenarlos según el reto que nos dieran. Entonces por eso se hacía mucho más rápido. Yo en realidad, eh, ahora quedó como anécdota, pero hoy a la mañana estaba muy enojada, lo llamé a Matías muy enojada porque lo había hecho en ocho minutos, había entregado en ocho minutos. Y el programa lo había tenido listo en tres minutos. El problema fue que al, al grabar me falló el programa de grabación, que lo había repracticado, no es que no lo había hecho, pero son cosas que fallan, puede fallar. Eh, y tuve que reiniciar el programa de grabación, eh, tuve que volver a grabar. Entonces tardé los cinco minutos restantes fueron esa demora de grabación. Entonces yo le llamé a Matías y le digo, no Matías, ya está, perdimos, perdimos, porque yo los hacía en tres minutos o en cuatro y, y, y lo hice en ocho y no puede ser. Me dice, no, no tranquila, que <laughs> Matías que interferí. Así es, son cosas que pasan, pero bueno, al final es parte de la competencia, ¿no? También para que quede de, de experiencia a los competidores que no es solamente practicar la parte técnica, sino que también ver este tema de la grabación y el envío con tiempo para que cuando ya sea momento de enviar, pues no hayan este tipo de problemas. Aún así, pues bueno, felicidades que lo han hecho excelente. Aún así que se han demorado ocho minutos, pero, pero ha sido un grandioso tiempo. Y bueno, Daniela, que estás por ahí, ¿alguna pregunta también para... Para el equipo de Bahía Blanca. Sí, eh, tal vez para que hable Matías un poquito, para escucharlo a él. Eh, ¿Qué tal te ha parecido la experiencia como tal de participar en este tipo de competencias en forma virtual? Hola, ¿se escucha? Sí, 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 te escuchamos, Matías. Bueno, genial. No, la verdad que es una, una modalidad que, bueno, con todo lo que está pasando hoy en día. Eh, es espectacular que hayan llevado esto adelante, porque para mantener un poquito no ese, ese ritmo de competición que tenemos todos por ahí los, los locos, que nos, nos gusta esto, y cuando vimos por ahí a principio de año de que, de que este año por ahí era un poco difícil con el tema de las competencias y apareció esta propuesta, la verdad que, que nos gustó a todo el grupo, nosotros en el grupo Robótica hace 18 años que hacemos competencias. Y este era el primer año que por ahí pensamos, wow, ¿qué hacemos? Porque se, se iba a poner difícil. Y bueno, esto la verdad que abrió, abrió una puerta nueva que por ahí no la, no la teníamos en cuenta o por ahí se pensaba que iba a ser algo más a futuro, como está pasando en este momento, que por ahí la tecnología está ayudando y acelerando un montón de cosas que se veían quizá para acá en los próximos años. Este, la verdad me encantó me encantó la propuesta la buena onda de todos la colaboración de distintos puntos de, de América la verdad que es increíble y bueno todo llevando todo adelante a pulmón como decimos acá en Argentina este, y sacando esto adelante y bueno incentivando incentivando a, a mucha gente a seguir a sumarse porque hay mucha gente por ahí que lo está viendo por las redes y nunca se animó y por ahí con esto uno, como digo yo, siempre con esto le enciende la chispita, ¿no? Para que los chicos se, se prendan y se sumen y después cuando todo vuelva a la, a la normalidad, puedan ir a los eventos y verse las caras y bueno, hacer un montón de, de amigos. La verdad que es lo, lo mejor de esto. Así es, Matías. Esperemos que, que luego también las distancias se corten porque, bueno, para, por si no estaban viendo la transmisión, yo les estoy hablando aquí desde Perú. Y entre competidores de robótica, pues entre Perú y e Argentina no tenemos tanta conexión. Igual con Colombia, con México. Esperemos que cuando termine toda esta situación, pues también estas distancias se acorten. Y ya que nos conocemos, pues nos podamos reunir un poquito más en las competencias presenciales. De todas maneras, Matías, eh, muchas felicidades por este gran logro. Y bueno, vamos a pasar al, al siguiente equipo, ¿vale? Eh, voy a vamos a hablar después también con algunos otros equipos de intermedio así que no se me vayan pero eh, vamos a pasar un ratito con los equipos de junior y yo quiero hablar con eh, este equipo que ha ganado dos premios uno el oficial que es el de números robóticos y el otro es el premio al equipo más popular así que no sé si están por ahí las chicas de black rose del proyecto apollo chicas de black rose están por ahí por acá. Ahí está, perfecto. Eh, veo aquí en el nombrecito de, de Zoom que dice Karina y Carol. ¿Tú eres Karina o eres Carol? soy no, Karina. Vale, Karina, perfecto. Eh, primero, muchas felicidades por este gran logro y también por Gracias. la cantidad de fans que tienen en redes sociales. ¿Qué le puedes decir a, a tus fans que, de Facebook que han estado ahí apoyándote de forma incansable? De verdad, pues que de verdad, gracias por el apoyo a todos. Igual el, el semillero viene ya desde el 2018 y ha cogido como su famita desde eso porque se ha empezado siempre con un pie derecho y siempre ganando con el nombre en alto, dejando a Black Rose. Así es, perfecto. Sí, yo también lo recuerdo porque eh, vinieron también en 2018 aquí a Lima a competir y nos dejaron impactados. Pero coméntanos eh, cómo han vivido. Bueno, ahí está, ahí está Carol también, si no me equivoco. Eh, Coméntenos cómo han vivido esta, esta experiencia virtual y, y qué tan diferente lo han sentido a, a competir de forma presencial. No, pues, o sea, pues de mi parte, yo apenas ingresé al grupo este año, inclusive esa es la primera experiencia que tengo allí en todo este campo. Y pues, la verdad, en los cursos que dieron en Robotic People, o sea, fue, me parece que estuvo excelente, porque, o sea, se fueron desde las bases, o sea, cualquiera que hubiera estado allí prestando atención y todo lo hubiera podido lograr. O sea, esta no era cuestión de, de ya ya, está, ya tener todo, de ya saber todo. E inclusive nos, ambas nos conectamos a las reuniones y ella era como en su cuarto y yo en el mío y luego yo venía acá donde ella y nos empezamos a practicar las dos y así, a hacer todo. Excelente. Eh, ¿Ustedes son, son hermanas, son familia o algo así? Somos hermanas. Vale, perfecto. Entonces, felicidades a los dos y también la felicidad, las felicitaciones a sus padres, que, que parece que también las apoyan un montón. Eh, Daniel, ¿alguna pregunta para las chicas? Sí, eh, por acá nos están comentando que ustedes han tenido ya participación en eventos de Robotic People. Queremos saber cuál fue su experiencia cuando lo hicieron en forma presencial. El equipo en 2018 participó en el Robotic People, creo que en el que fue en Corferias, pero en ese tiempo yo no, no había ingresado al semillero. Sin embargo, el año pasado estuvimos en el Robotic People de aquí, Javara, que fue en los primeros días de noviembre, en ese sí estuve de manera presencial. Participamos en la categoría de fútbol, eh, quedando en segundo lugar y quedamos en sumo, en mini-sumo, eh, en primer lugar con Electra. ¡Wow! Una gran trayectoria del equipo también. Que, que bueno, yo he sido testigo también de, de varias competencias de Black Rose. Así que, chicas, muchísimas felicidades. No solo a ustedes dos, sino también a todo el semillero de Black Rose, que yo sé que también hacen un trabajo extraordinario. Eh, ¿Algún mensaje final, chicas, que quieran decir aquí al, al público en Facebook? No, pues la verdad, animarlos a todos a participar en estas competencias, porque la verdad que sí se puede, o sea. En, mi, en nuestro equipo éramos un, otra compañera y yo, que éramos de, o sea, demasiado nuevas, literal. En este año ya nos estábamos preparando para el robot People de manera presencial y todo, y pues la verdad no se pudo. Pero, o sea, teniendo en cuenta que la situación actual y todo, con todas las, las herramientas que tenemos a la mano desde nuestras casas, se pueden lograr las cosas y empezar a tener cierta trayectoria en todo este campo. También, pues, dar las gracias a todo el apoyo. A la profe que siempre ha estado allí, pues incentivándonos a que participemos. Y muchas gracias. Perfecto, chicas. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Eh, vamos a pasar con, con otro competidor. Está por ahí el, el equipo Gymbot. O Jeanbot o Jeanbot o, o como, como quieran. Hola. Ahí está Jean-Pierre, que ya te conocíamos también de, de la semana pasada. Eh, muchas felicidades a los dos, en realidad, por el gran trabajo que están haciendo. Eh, ¿Sí? Coméntenos cómo, cómo han vivido ahora esta categoría de simulación. Ya no les voy a preguntar de, de modo virtual porque ya han competido ustedes. Pero esta categoría en particular de simulación, ¿qué les ha parecido? Eh. Es que fue como, como llegamos aquí. Llegamos porque habíamos, habíamos hecho, íbamos a programar un curso de robótica presencial, pero terminó siendo virtual, entonces nos contactaron aquí para poder competir en los concursos virtual. O sea, así fue como llegamos. Así es, muy bien Jean-Pierre. Y mira, te comento, no sé si, si han estado pendientes de los tiempos, pero el primer lugar de números robóticos lo, lo hizo en 8 con 14 y ustedes lo hicieron en 8 con 23. O sea, han sido 9 segundos de diferencia. Y bueno, yo ya considero que este es un empate técnico, así que bueno, el primer, segundo lugar es un detallito, pero yo creo que los dos equipos han, han estado sí. prácticamente empates en primer lugar. Coméntanos, Jean-Pierre, ¿cómo has hecho para programar tan rápido? Pues había practicado días anteriores, hasta tuvimos errores en el código, eh, ceros por ahí. Entonces no sé, pues, eh, pues, a las 8 a, a las ocho y un minuto pues lo hicimos porque empezamos empezamos <laughs> porque porque mientras es que habíamos practicado cómo grabar el video más no cómo enviarlo sí. <laughs> vale Hasta, creo que a todo el mundo le pasó Sí, ha sido, ha sido algo común que justo lo que comentábamos, ¿no? Muchos han estado practicando la parte técnica, pero el envío del video, ahí a última hora, recién se dieron cuenta, uy, ahora cómo lo envío, cuánto me voy a demorar. Pero aún así ha estado genial para que el, el, la, la gente se siga sorprendiendo contigo, Jean-Pierre. ¿Cuántos años tienes tú? Nueve. Nueve añitos y, y ya está hablando del código y de la programación, totalmente sorprendente. Así que una felicitación enorme para ti, Jean-Pierre, y, y a tu papá que también está ahí, un poquito tímido, que no se muestra mucho, pero ahí está. Eh, Daniela, ¿alguna pregunta para ellos? Sí, hola, buenas tardes. Jean-Pierre, quiero saber: ¿qué tal te parecieron las capacitaciones virtuales que te hicieron? Pues me gustaron más cuando enseñaron lo del, lo del video pues tuvieron que enseñar todo la parte del video completica porque porque <laughs> muchos equipos ahí no supieron qué hacer y con la capis, capacitación eh, me, me gustó que hubieran dado otra solución a, a, a alguna porque en la primera, en la primera, pues enseñaron el de números robóticos, enseñaron oh, eh, un, un poquito, pero pero lo al final <laughs> hicieron que uno entendiera las medidas del de que si que, que si se pasa pues pues tampoco vale pues toca medio cuadrado en la mitad todo eso, entonces nos enseñaron cómo hacerlo en la mitad en el medio y eso la línea Genial, Jean-Pierre. Bueno, muchas felicidades a los dos. Eh, señor, usted, por favor, algo que decir, porque él ha hablado todo y usted ahí calladito. O sea, algún mensaje que le quiere decir a todos los fans de Jean-Pierre en Facebook. Bueno, inicialmente eh, es que él lo hizo todo. Realmente, eh, ya habíamos practicado, como él dice, practicamos esta semana. Estuvimos pendientes de las capacitaciones la semana pasada. Eh digamos que nos poníamos retos en la semana bueno los múltiplos de tres eh, la mamá le decía unos números y él los buscaba así rápidamente inclusive lo que él dijo es muy cierto porque ya íbamos avanzando tuvimos que corregir unas cosas volveras del principio del código y, y sí pues básicamente también eh, él es, le gusta mucho estos temas de patrones entonces cuando empezamos a practicar él Digamos que el instructor, que es Héctor Martínez, un saludo a Héctor, que de Innova Latán, que él nos entrenó, eh, nuestro coach, porque él nos decía, o pensábamos inicialmente que pues iban a ser eh, programación avanzada, cosas que yo vi en la universidad y que las esté viendo mi hijo que está en grado cuarto, pues, y, y las coge súper fácil, le va muy bien, se desenvuelve muy bien. Entonces, nos pareció muy genial y pues allí por eso estamos participando. Es nuestra primera participación en un torneo de robótica. Eh, estamos aprendiendo muchísimo, muchísimo. Y, y nada, pues de aquí en adelante es seguir participando en todos los torneos que podamos y seguir aprendiendo muchas cosas. Vale, perfecto chicos. Muchas felicidades a ambos. Entonces. Y bueno, vamos a pasar con, con otro equipo de Junior. Rapidito también, por favor, para, para porque ya se nos está haciendo un poquito tarde. El equipo de Escuela de Robótica del Chocó. Eh, si están por ahí, yo sé que son cuatro competidores, pero, pero por favor quisiera hablar a, al menos solo con uno de ellos o con, con dos máximo. Si están por ahí alguien de la Escuela de Robótica del Chocó. De preferencia, el, el chico que quedó en primer lugar de, del proyecto Chocó Bots. ¿Están por ahí? Hola. Dino. Eh, Se fueron. Quiero comentarte de pronto un poco acerca de, de, de la escuela de robótica del Chocó. Dale, dale. Eh, lo que pasa es que Chocó es una región bastante, ¿cómo decirlo?, eh, vulnerable acá en Colombia. Eh, tiene muchos, muchas problemáticas a nivel económico, social, de desarrollo, etc. Eh, también nada más su geografía hace que esté bastante distanciada, no hay unas carreteras muy buenas de acceso. Entonces, y bueno, también tienen muchos temas económicos y ahora mismo de violencia, lamentablemente, eh, pues en Colombia. Es una región hermosa, la gente hermosa, eh, en realidad todo es muy bello, además... Casualmente es uno de los sitios de Colombia donde más minas de oro hay y tienen recursos hídricos de sobra. O sea, realmente hay unos problemas allí grandes pero que yo no, 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 no quisiera entrar a tomar. Solo comento esto porque Jimmy García, que es el, el profesor que ha estado allí al frente de esta escuela robótica del Chocó, de hecho ha recibido muchos premios acá en Colombia. Eh, por su buena gestión de poner a estos niños a trabajar con la robótica, a motivarlos. Entonces, eh, bueno, ellos se inscribieron también al, al concurso, estuvieron participando, pero justo me estaba comentando Jimmy hace un momento la dificultad tan grande que tuvieron con el tema del Internet para poder enviar los videos, poder enviar todo esto. Eh, ahora mismo creo que no está conectado justamente por la situación que te comento del difícil acceso también a, al Internet, eh, pero te quería resaltar su labor porque realmente es de estos casos en los que es muy difícil hacer las cosas, cuando te digo muy difícil es muy difícil, y aún así ellos están metiéndole el hombro, las ganas, todo para poder participar y poder estar acá. Entonces, eh, por eso también, pues vi que no está, no, no, definitivamente no está conectado Jimmy. Eh, creo que ninguno del equipo está, no, no sé si de pronto alguno esté, pero creo que no. Bueno, entonces quería comentar igual la situación de ellos, eh, resaltarla, la gestión que hace Jimmy es genial como te digo, ha recibido muchos premios a nivel nacional justamente por, por reconocerle esta gestión tan hermosa que está haciendo con, con estos niños allí en el Chocó. Vale, perfecto Ronald, muchísimas gracias, entonces un abrazo enorme desde aquí a todos los chicos de, de Chocó porque han hecho un trabajo extraordinario, justo también esta situación la estaban eh, diciendo los chicos en los comentarios, así que felicidades y bueno, hay tres, tres equipos más que quiero hacerles preguntas puntuales y ya rapidito para... Para cerrar con, con esta categoría. El primero es al Team Tiburón del proyecto Tiburón Aju Aju, que los hemos visto también en, en otra categoría. No sé si están por ahí los chicos de Bolivia. Del ah, Team hola, Tiburoncín. aquí estamos. Vale, perfecto, chicos. Eh, muchas felicidades. Yo sí voy a ser muy breve con ustedes porque ya eh, se nos está haciendo un poquito tarde. Lo que quisiera preguntarles es: ¿por qué el nombre? Por, ¿De dónde salió el nombre de Tiburón Y luego Tiburón Aju, Aju. Ah, es que prácticamente ya apenas vamos medio año, un año, ¿Un año. y medio participando en estos concursos. Es nuestra primera vez participando aquí en el People Fest y pues nos surgió la primera vez, nuestra primera participación, ¿verdad? Sí. Sí, fue algo grandioso. Primero participamos con Sumo y pues le colocamos ese nombre, Tiburoncín, y después a porque ya éramos tres integrantes, el cual es el Jordi, Nina, no sé si está ahí. Después mi hermano, porque si ven, no ven Nemo, hay 93 no tiburones. en 93 no, no tiburones no ve de, de Nemo. Ajá. Lo no, que son muy amigos, así, por eso colocamos el ya sin juego, juego, porque éramos los tres. Vale, perfecto chicos, muy curioso. Y bueno, felicidades y esperamos verlos también más seguidos en más torneos. Daniela, algo rapidito con los chicos de Bolivia, que les quieras comentar o preguntar. ¿Qué? Eh, tal vez, eh, ¿qué tal les parecieron eh, los talleres como tal? ¿Y cómo hicieron para programar en tan poco tiempo el, la competencia? Bueno, pues los talleres me parecieron muy interesantes, muy bien explicado. Y pues el, el, el que nos explicó, nos explicó cada paso a paso, ¿verdad? Sí, era Ronald. Sí, y pues... Nos, nos falló, nos falló el internet justamente, íbamos a ser en 4.46, está justamente en mi computadora, eh, eh, no sé qué pasó con el internet, pero nos falló. Bueno chicos, son cosas que pasan, y bueno, muchas felicidades, también han tenido muchos fans en, en el Facebook, en la transmisión, muchos comentarios apoyando a Tiburoncín, así que felicidades chicos, y bueno, hay, hay otro equipo que yo quisiera que se conecte por aquí, que no sé si está Gilmer, el equipo Gilmer Tech, del proyecto Redibot, por favor, los chicos de Perú, que, que bueno, son el, el único equipo peruano. Y Gilmer, a ver si prendes tu camarita también, porque yo en, en Let's Go Robot siempre te veo ahí, eh, activo en las transmisiones, pero nunca te he llegado a conocer. Así que ahí está, Gilmer, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué te ha parecido esta experiencia virtual, este desafío de simulación? Hola, Dino, muy buenas tardes. Eh, muy bien, muy bien. Hemos participado por primera vez juntamente con mi hermano. Lamentablemente al momento de cargar el video hemos tenido que, bueno, actualizar, actualizar la página. Me parece que fue ya fallas del internet que no se pudo enviar antes, pero bueno, ahí estuvimos batallando y pues nuestra primera vez, aunque bueno, es mi segunda vez porque hace años participé en lo que era de Legos, el concurso de Legos, pero bueno, esta vez participando en esta, este, este concurso virtual, pero muy bueno, excelente, la organización, eh, los talleres, muy bueno. Vale, perfecto, Gilmer. Eh, muchas felicidades también por otro segundo puesto que nos das aquí a Perú. Que estamos muy orgullosos también. Te comento que Perú en este Robotic People Fest, en las categorías, es el dueño de los segundos puestos. Porque en varias categorías hemos estado segundo puesto, segundo puesto, segundo puesto y no primero. Eh, y bueno, eh, Gilmer, solamente eh, pedirte por favor de que terminando esto nos envíes un inbox a la página de Let's Go Robot que también tenemos algo para ti. Así que por favor, no te olvides de escribirnos por ahí para, para luego conversar. Vale, y bueno, eh, vale. Daniela, Daniela, no sé si tienes algo para Gilmer, alguna pregunta. Eh, no, pues lo único sería preguntarle qué tal le ha parecido la experiencia eh, manejando esas categorías así en forma simulada. Muy bueno, interesante la propuesta y esta competencia biovirtual, virtual, eh, muy interesante, muy bueno. Eh, este, bueno, eh, teníamos la, la intención de participar con varios competidores jóvenes también acá en la zona, pero lamentablemente, por, porque estamos distanciados, lamentablemente no hemos podido. Um, Recopilar muchos componentes, un poquito que también el internet en algunas zonas donde radico, lamentablemente, pues no llega bien el internet y no se ha podido. Y bueno, hemos tenido que eh, seleccionar algunos, pero bueno, igual ha sido muy buena esta experiencia. Ok, genial, Gilmer. Entonces, muchas gracias. Eh, muchas felicidades. Y por último, y no menos importante, y me van a disculpar los demás equipos que no podemos entrevistar a todos por problemas de tiempo. Pero sí quisiera que se conecte por aquí el señor Mr. Roboto, que lo vemos en varias categorías. Esta vez con el Robot Pro. <laughs> eh. Ahí está Eduardo. Eh, Rapidito, señor Eduardo Restrepo, para, para resumir también, eh, ¿cómo has vivido ahora esta, esta categoría de simulación a diferencia de las categorías tradicionales de la semana pasada? Bueno, hola Dino, ¿cómo estás? No, muchas gracias, mira, eh, súper bien, ha sido muy interesante, pues nosotros lo enviamos muy rápido, estamos convencidos de que íbamos a tener el primer lugar. Pero lógicamente hay un delay entre el tiempo que tú lo mandas, el tiempo que carga, el tiempo que llega. Eh, muy diferente, ¿sí? En este caso, la verdad no me llevo el crédito. El crédito se lo doy aquí a Kissinger, que nos está acompañando también. Kissinger es uno de los eh, chicos que nosotros, eh, desde el equipo de URR, pues eh, tratamos de patrocinar y él, él se lleva todo el, todo el mérito. Yo simplemente fui un pasajero, un acompañante. En este viaje, en este simulador, eh, excelente, o sea, muy diferente, se vive más el, el, el reto virtual que vivimos la semana pasada, era más de poner, de hacer, eh, la expectativa, no sabías cómo iban a ver los otros robots, este fue un poquito demasiado rápido para mi gusto, o sea, fue mucha expectativa para que todo se acabe en cuestión de minutos. Eh, por eso nosotros también vamos a participar mañana en el reto eh, del el laberinto pro. Entonces, va, vamos, a ver, vamos a ver, esperamos que no, eh, que no se den sorpresas. Eh, hay cosas que de pronto en las reglas no se habían aclarado. Eh, si eh, de, por ahí pusieron los comentarios, estaba leyendo de que si se podía tener bloques preprogramados o no. Eso no estaba en las reglas y de pronto Uy. ahí deja esas zonas grises. Uy, más mira, justo que al principio de la categoría decíamos, ojalá que hoy día no hayan controversias, pero las controversias nos persiguen. Pero bueno, yo creo que se va a solucionar sí, sí, la, ese la, tema la, pronto. No sé si está por ahí el competidor también que, que lo mencionaste, si está por ahí conectado claro, también para que. Kirchinger, nos escuchas. A Kirchinger, si está Hola. por ahí para conocerlo. Hola, sí, por acá. Ahí estás, perfecto. Eh, pues la misma pregunta: ¿qué te ha parecido esta, esta experiencia de, de ahora simulación? Bueno, para nosotros, como equipo de y para mi compañero David, Angie y Jimena, pues es algo nuevo, porque venimos concursando ya una trayectoria de nueve, ocho años de forma presencial, y es la primera vez que nos toca, pues, este formato virtual, pero contento, contento con lo que he aprendido gracias a Eduardo por darnos esta oportunidad de, de participar, de tener algo nuevo en, en este tiempo tan difícil y muchas gracias a, a Robot People a la gente que organiza el torneo la verdad muy entretenido y, y bien, contento con los resultados esperamos mejorar un poco más y muchas gracias Bueno y, y, y quería mencionarte otra cosa Y lo dijo Kissinger, eh, agradecer a los dos miembros del equipo, teníamos otro equipo en el laberinto intermedio, eh, que desafortunadamente por tiempos no quedó porque lo mandaba muy, muy, muy rápido en un equipo de niñas, eh, Jimena y Angie, muy bien. Y en el, este equipo, además de que si nos ha acompañado otro compañero, David, que no está en este momento conectado, pero muy importante reconocer: estos son chicos que se les dieron las bases y ellos solos lo han hecho, o sea, ellos son. Como te decía, yo simplemente acompaño eh, eh, este barco, voy con ellos eh, en este viaje, pero realmente ellos son los que están llevando eh, la batuta, como decimos nosotros, y muy importante porque son chicos. Yo aquí sin Kissinger lo conocí de 12, 13 años, entonces es, es muy bonito ver cómo cómo han mejorado y cómo han eh, en esta rama de la robótica cada vez lo hacen mejor. Ok, eh, Daniela, ¿estás por ahí? Eh, quería preguntarle, a Eduardo, que nos habías comentado que están pensando en participar mañana. ¿Qué expectativas le genera mañana, debido a que mañana sí se van a hacer la transmisión directamente de cada uno programando? Eh, y, hola, Daniela, muchas gracias. Mira, no, pues igual, a pesar de que es en vivo, eh, es, digamos que desde el punto de vista de, de reglas y demás, la parte de bloques preprogramados, pues eso no está establecido. Igual uno puede, pues en ese caso uno puede hacer uso de ellos, ¿cierto? Eh, Ahí sí, si uno analiza bien los retos, hay un sinnúmero de rutinas que uno puede ir haciendo y teniendo a la mano. Entonces, ya digamos que igual hay que, hay expectativas, porque no sabemos cómo van a ser los otros equipos, eh, si lo van a pasar eh, este tipo de cosas, pero igual, igual son cosas que así se prepara uno, ¿sí? haciendo rutinas preprogramadas haciendo prerrutinas, eh, haciendo vi que utilizaron mucho en algunos equipos los bloques eh, personalizados que permite vex y lo cual es muy bien o sea tú puedes hacer un bloque personalizado que tiene una subrutina y con ese programa rápido o sea yo vi que o sea con esas subrutinas programaron muy rápido los chicos que ganaron y y eso es válido sí siempre y cuando no se especifican las reglas que no está permitido, pues se permite. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Eh, no, pues sigue siendo mucha expectativa y yo sé que estos chicos se han preparado mucho y tenemos muchas expectativas, como dijimos, pensamos que lo habíamos hecho muy rápido hoy y no fue tan rápido, pero bueno, eh, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Vale, perfecto Eduardo, entonces muchas felicidades y felicidades a todos los competidores, todos lo han hecho excelente, hemos tenido eh, diferencias en tiempo muy, muy cortitas, así que bueno, yo los dejo chicos porque ya tenemos que cerrar la transmisión y bueno, felicidades a todos. Y bueno, ya estamos Dino, aquí. Dino, Dino, Dino. Eh, a ver, que Ronald nos quiere dar un mensaje final. Eh, Dino, ¿me escuchas? Sí, sí, te, te escuchamos Ronald. Ah, bueno, vale. Eh, perdóname, me va a robar un minuto más. Es que quería mostrarles que en la página web de Robotic People van a poder encontrar eh, el medallero, Dino, el medallero, donde, donde vamos a poder visualizar cómo van por países, cómo van por equipos. No sé si ya estás viendo por allí la pantalla. Sí, la vemos, la vemos. Muy bien, estamos aquí en la página de Robotic People, en la parte inferior, aquí pueden ver los resultados por cada una de las categorías. Ya ustedes podrán entrar allí, ahora mismo las de hoy también ya están aquí publicadas. Y en este punto podemos revisar las medallas que se han ido ganando. En este momento el país que está consiguiendo más medallas es México, que hasta el momento tiene ocho. Este medallero todavía no actualiza las que se entregaron hoy, ¿vale? Entonces nos faltará actualizarlas un poquito más adelante. Aquí hasta ahora va lo de la semana pasada: Ecuador, de eh, segundo puesto, con seis medallas. Bueno, México con veinte, el primero. Colombia está de tercero con seis. Bolivia con tres. Perú con tres. Argentina con dos. Pero ya vimos que hoy va a subir considerablemente Argentina en la escala: Cuba con dos y Canadá con una medalla. Y por aquí abajo eh, vemos el medallero por equipos. Hasta el momento va ganando el equipo Asimov Team con cuatro medallas. Nuevamente hoy vimos que varios equipos ganaron, acumularon más medallas, así que van a seguir eh, subiendo en el medallero. Tenemos de segundo el equipo Chasky Bots, al tercero Robotech, el cuarto MyRobotech, eh, Palmiche. Bueno, y de ahí hacia abajo pueden entrar acá, consultar, ver cómo va su equipo. En, en cuestión de las medallas, ¿vale? Quería contarte esto, Dino, y contárselo a todas las personas para que puedan ingresar allí a la página roboticpeople.com y consultar cómo han venido quedando los diferentes resultados en cada categoría y cómo va el medallero general. Listo, perfecto, Ronald. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas felicidades también por todo este evento que está saliendo genial. Ahora sí me, me voy a salir de la llamada de, del Zoom para ya eh, cerrar ya la transmisión, dar las palabras finales, pero algún mensaje final de ahora sí, Ronald, sobre lo que hemos visto hoy y para mañana también eh, las categorías Pro. Bueno, Dino, pues primero que todo, darte las gracias. Gracias, darle las gracias a Daniela que han estado allí hoy a cargo de la presentación. Eh, lo han hecho genial, como siempre. En verdad, se, se convierte en un espacio muy interesante, muy amigable que ustedes puedan estar allí presentando. Eh, de nuevo, darle a, las gracias a todo el staff de Robotic People. Hay muchas personas que ustedes de pronto no ven acá ahora mismo de frente, pero que han estado poniéndole el hombro para que todo esto funcione muy bien. Felicitar y darle las gracias a los competidores porque lo han hecho genial hoy. En verdad, creo que todos hemos quedado sorprendidos. Ahora lo comentaba Eduardo, yo también, la verdad, quedé muy sorprendido con los tiempos que se lograron. Pero bueno, es la primera vez que lo hacemos. Era necesario ir dejando un parámetro para poder comprender un poco más cómo suceden esas categorías, esas competencias. Eh, así como los equipos van mejorando, nosotros como evento también tenemos que ir aprendiendo de esto e ir mejorando. Eh, quizás eh, lograr, bueno, ir estableciendo retos cada vez más adaptables o adaptados a las realidades de los competidores. Eh, por ahora creo que ha salido genial todo. En verdad quiero dar las gracias porque así como muchos comentaban que disfrutaron las, las sesiones de capacitación, yo también he disfrutado mucho este proceso eh, que te puedo contar, Dino, que pues de primera mano estuve presente en esta parte del concurso porque era la más nueva, llamémoslo así. La, la otra parte teníamos algún grado de madurez, aunque era la primera vez que lo hacíamos virtual. Pero esta parte de la simulación era totalmente nueva, entonces eh, tengo incluso un poco de ojeras porque nos ha tocado de redoblarnos por acá con el trabajo y mil otras cosas para poder sacarlo adelante. Pero repito, lo he disfrutado muchísimo, pasé genial allí en las clases, la gente estaba muy atenta, muy enganchada, creo que de verdad gustó muchísimo esto. Y pues nada, solamente invitarlos a seguir trabajando porque vamos a seguir repitiendo estos retos. Eh, próximamente para que ustedes no, no pierdan lo que se ha ganado acá, vamos a seguirnos encontrando, vamos a seguir compitiendo y pues claramente vamos a seguir luchando por seguir bajando esos tiempos. Eh, mañana los esperamos, va a estar también genial, las son las categorías pro, ya les contaba hace un rato, vamos a estar viendo minisumo profesional y laberinto dinámico, programación en vivo en el caso de laberinto dinámico y robots compitiendo en vivo en el caso de minisumo. No se lo pierdan, enganchense con nosotros. Desde las 2 de la tarde va la transmisión en vivo y eh, de una vez para los competidores también tendremos reunión de capitanes previamente al inicio del reto. Eh, entonces también para que estén allí pendientes. No es más, por ahora, Dino, muchas gracias a todos eh, y por favor síganos mañana a partir de las 2 de la tarde en la transmisión para cerrar ya el Robotic People Fest virtual. Que recuerden, 6 de la tarde tendremos la premiación. Eh, que será la ceremonia en la que vamos a reconocer a todos los equipos que han logrado estos primeros lugares en el Robotic People Face Virtual. Vale, perfecto, Ronald, muchas gracias. Felicidades. Ahora sí me salgo de la llamada del, del Zoom. Y bueno, Daniela, quiero cerrar comentando y hola, bueno, hola. agradeciendo a todas Eduardo, las personas que, que han estado comentando. Vemos muchos comentarios para Black Rose y justo yo quería mostrar. Aquí... Bueno, 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 a ver, a ver, déjame. Para que Daniela también lo vea. Eh, yo tengo este regalo que me dieron las chicas de Black Rose cuando, cuando vinieron. Que es una cajita con acrílicos. Que tiene el logo de Let's Go Robot en una parte. Y pues el logo de Black Rose. ¿no? Que dice aquí eh, Fuerza y Sabiduría. Así que ellas me lo trajeron en el 2018 cuando vinieron a competir aquí a, a Lima. Así que bueno, yo siempre lo guardo también con mucho cariño y esperando que algún día también las chicas de Black Rose vuelvan a venir aquí a Lima, Perú o alguna ciudad de Perú a competir. Que esta cajita cuando me la trajeron estaba llena de dulces de allá de, de Colombia, muy muy buenos, que bueno, duró un día los dulces porque me los comí el mismo día, eh, pero ahora está llena de lapiceros, así que igual siempre, incluso la tengo siempre aquí atrás. Que en, en las transmisiones que hacemos en Let's Go Robot está ahí siempre el regalo que me dieron, eh, pues el semillero Black Rose. Así que muchas gracias de nuevo. Y bueno, Daniela, ¿algo que quieras comentar de resumen ya de lo que hemos visto el día de hoy? Pues bueno, una competencia bastante interesante. Y ya vemos que muchos dijeron, no, yo pensé que lo hice más rápido, pero en realidad no lo hice tan rápido como esperaba y pues bueno son cosas que se tienen previstas que tuvieron problemas con el internet que las conexiones que si les cargó que no les cargó esos son dilemas que pues que sabíamos que estábamos expuestos a que sucedieran esas cosas así es yo quiero recalcar una cosita aquí y esto con vistas a mañana y es que como quien dice el, siempre las historias se repiten no en la semana pasada vimos primero en la categoría sumo grande que el equipo Asimov Aprovechó un vacío que no, eh, está muy bien, también muy, muy astutos de su parte, aprovechó un vacío del reglamento para hacer esta prerutina de, de dar la vuelta, o al menos, ok, quizás no, no prerutina, quizás no lo pregrabaron, pero sí este método de ir hacia el extremo del doyo y dar toda la vuelta. Y eso pasó el día martes. Y luego los chicos de Minisumo del día miércoles vieron esto y ya vimos muchos Minisumos el día miércoles que hacían esta misma, este mismo método de ir al extremo y dar toda la vuelta al extremo del, del doyo. El día de hoy hemos visto que algunos competidores se dieron cuenta de que, oye, en el reglamento no dice nada de tener bloques ya preparados. Entonces ayer prepararon sus bloquecitos para el día de hoy. Jalar y ya simplemente armar su código como si fuera pues una pared con ladrillos. Que es válido. Ha sido muy astuto de su parte. Ahora seguramente van a haber discusiones al respecto. Pero a mí me pareció algo muy ingenioso. Y yo creo que eso se va a tomar también para que mañana... Los chicos, eh, bueno, hoy día mismo preparen también sus bloquecitos varios para tenerlos listos para mañana. Eh, ¿Qué te parece ese detalle, Daniela? Va bastante interesante. Ahora solo queda esperar eh, mañana la reunión de capitanes a ver si se permite utilizar los bloques, si no se va a permitir ya es cuestión de los organizadores. Así es. Eh, mañana vamos a estar en vivo también viendo todo esto, así que de repente, bueno, no sé, eso ya va a quedar en los jueces. Quizás mañana dicen, no chicos, me borran todititos los bloques que tengan ahí listos o de repente lo dicen, bueno, no, hay que ceñirnos ese reglamento y se permite y ya está. Eso va a ser decisión meramente de los jueces y nuevamente, como lo hemos repetido en todo el torneo, chicos, competidores y público en general. Nosotros aquí en los comentarios y ustedes en Facebook, todos podemos tener muchas opiniones que son válidas, son respetables, pero la decisión final la tiene el juez y la decisión del juez es inapelable. Así que a estar atentos a lo que diga el juez y mañana en la premiación, Daniela, que por cierto, mañana también en la narración va a estar conmigo Daniela en las categorías pro, pero para la premiación, ahí sí yo ya me, me borro porque ya termina mi labor. Y pues Daniela con los demás chicos de Robotic People va a estar también presentándonos la premiación. Así que no se pierdan también. Todo el club de fans de Daniela estén mañana también presentes en la transmisión. Y bueno, Daniela, ¿algún mensaje ya final para todos los chicos para cerrar esta transmisión? No, pues lo único es que estén pendientes. Mañana las transmisiones van a empezar desde las 2 de la tarde para que nos estén acompañando y estén apoyando a sus equipos. ¿Listo? Listo, chicos, entonces muchas gracias también a todos los que han estado comentando, a María Escobar, a Estefanía Zambrano, Alejandra eh, Villalobos, Claudia Escobar, eh, Patricia Betancourt, todos ahí apoyando a Black Rose, Evelyn también de, de Bolivia, eh, Zulema Sarabia apoyando a Tiburoncín, Johnny Castro apoyando a Jean Pierre, en fin, todos los que han estado comentando, muchísimas gracias también a los que han compartido la transmisión. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde, si no me equivoco. De todas maneras, estén pendientes al Facebook de Robotic People. Y pues nada más, con nosotros será hasta el próximo video. Tienen nuestras redes sociales ahí y las de Robotic People también. Así que nos vemos chicos. Adiós.